Bienvenidos todos al segundo capítulo de Maldita sea, puedo pedir un fuerte aplauso porque hoy día hay público en el estudio. Grande. ¿Se escuchó? La verdad, este año, tal cual lo prometimos, quisimos hacer que cada capítulo en donde vamos a nuestro programa normal, pero obviamente vamos a interactuar en algún momento con ustedes. Ya que tuvieron la deferencia de venir a vernos en vivo y en directo. Y esto lo queremos abrir como espacio cada vez que hagamos el programa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El programa. No como antes que teníamos que hacer un show para entretener a los culiados. No, ahora sí. así. No, vamos a hacer el programa y vamos a hablar realmente de lo que nos gusta. Eh, nada de estar haciendo como stand-up, Que a usted le gustaba, weón. No, maestro, se, siempre lo encontré usted como... Usted explotaba su, su parte humanística. Claro sí, que, lo, siempre lo encontré como una manera de dormir en la noche. Como me lo saqué. <laughs> es como cuando me pasa, tengo un, me pasa algo malo, lo pongo en Twitter. Así como, guan, sin correa. ¡Lo saco, güey! ¿Qué pasa sin correr? Y después me siento bien. Ah, Entonces ah, es bueno, como okay. una manera de hacer eso. Oye, ya, perfecto. para la gente que nos está viendo, recordarles que a través de Multiverso Media, nuestro canal de YouTube, pueden sintonizarnos. Recordarles que para que son miembros, los lunes vamos en vivo a través de YouTube. Pueden enviar sus preguntas a los que están en el chat. Exacto. Y para los que no quieren ser miembros, están suscritos solamente. Este es el momento. Ahora el paso. Porque si no van a tener que esperar hasta el día domingo. Claro. Hemos pensado en soltarlo antes, pero algunos creen del equipo que es necesario sufrir. Sí, como que te duela la weá, así sí, como oye lata, weón, cuesta. A, además que yo, yo lo pienso al revés, ¿eh? este es el regalo para los miembros. Po. Sí, obviamente. Sí, bueno, sí, hacer más programas. Ellos tienen la garantía, bueno, de hacernos su aporte. A todo esto está abierto en Super Chata. Así que cualquier aporte bienvenido o sea. Hoy lo vamos a estar leyendo también con sus preguntas. Hoy día tema bastante polémico como tema de fondo, ya que se viene Semana Santa. Vamos así para que entiendan. ¡Y ya cayó! ¡El primer regalo! ¡Grande, Rubén! ¡Ahora me grande por su aportazo, maestro! Puede hacer la pregunta que quiera, bueno, de, sobre Katy Barriga, lo, igual, lo que quiera saber. Maestro, sí, obvio. este es el momento que pregunten por Pops. No, ya, no, oye, no. Eh, perdón maestro pero como dijo cualquier cosa Juan me salvé Andrea la casa en mi casa te crees que una más no cuántas oportunidades dan en la vida cuántas oportunidades maestro cuántas oportunidades recibió usted en la vida? no yo tengo todos los cartuchos quemados no yo estoy en deuda eterna 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 bueno que lo piensa así es que me encantaría que me pusieran el gorro como decir ah 2 a 1, así como para ir empatando. Claro, la ley del empate, tan chilena, ¿no? Exactamente. Y nuestro claro. querido amigo José, Quinto, también hace un tremendo aporte. Lo mismo que también que Carlos Huay, también aportazo. Y que nos pregunta, bueno, muchachos, acá con ustedes en este espacio entre amigos. Y eso es uh -huh. todos Ustedes espero verlo en algún momento acá sentado junto a nosotros. Bueno, hoy día está la casa llena, no quedaron más asientos. Ah, me va a el mensaje. Perfecto. No sé si te Me Voy a hablar acá, estamos haciendo lo mismo. Oye, quiero decir que tenemos cerveza, cerveza Big Beer, que con todo el cariño que nos tienen, nos trajeron cerveza para los que estaban presentes y recibirán una cerveza gratuita. Claro. Si quieren comprar cerveza, a través de www.cervezavigbeer.cl, ahí pueden comprar y te la mandan a la casa y todo ah, eso. Voy a hacer un spoiler. A ver, acá, pero fíjense que nuestros amigos de Big Beer nos dijeron: les tinca que saquemos a combinación de ustedes, así como ecualizándola nosotros mismos, una cerveza maldita sea. Weón. weón, sí, weón, y sí. que le ponga hongo así. Y sí, yo, yo no, siempre, pero sí. No, no, y aparte, ¿no? yo siempre he tenido el sueño de mear en un tanque donde están haciendo la cerveza, mate. así como el, el como, claro, como, como Han, tu ADN, como como en Fight Club, así claro. cuando el weón me da la sopa. Claro, siempre aquí va. Que es como así, como una vez nomás, pero para ver qué pasa. Yo creo que los dueños de esta lo hacen. ¿Te crees? Sí, pues es un millonario, un bueno, Escurado, así como Así una, una, claro. una mea, una moqueada, no sé. Claro, entonces el bueno, no ha estornudado ni siquiera. Ya. Sí, pues, claro. Oye, gracias, Luis. Cerveza Bic, cerveza muy rica, agradecido a todos que la estén consumiendo. Muy exquisita. Esta es la pala C, que el nombre está muy bien puesto. Ya, ok, vamos a partir. Maestro, no se acuerda de Maffei Walker? ¿Cuánto? Maffei Walker. Como Manfinfla. Como Manfinfla, sí. Una mujer. Ah, yo sé quién es. Que sostuvo ya. que ella tenía la capacidad de hablar el idioma extraterrestre. <laughs> que ella conocía las palabras precisas para poder comunicarse con un ente de otra dimensión esa te amo te amo esa ok esa sí qué fue de ella maestro se bueno, la llevaron no maestro hizo lo que hizo cualquier persona de bien qué entró un reality sí no, sí, no me estás cuidando la casa de los famosos en México me estás cuidando la casa de los famosos ¿qué es por toda la casa de los famosos usted ahí, ¿sí? tú pamela tu tus amigos de todo ese sector y más igual <laughs> Imagínate. Sí, tengo buenos amigos en el mundo del reality. matamos <laughs> sí, de a la gente reality. Ya. <laughs> eh, bueno, y en el reality se dio un momento bastante particular. Porque yo sé que a usted igual le gusta el hip hop, el trap, se siente atrapado en esos ritmos urbanos. Ya, espérate, quiero hacer una confesión. Antes, Andrés, te voy a ir pidiendo que si me vayas mandando los pantallazos de todos los aportes eso. que van llegando, que no son poquitos, que eso. están llegando, y los agradecemos de corazón eso. para poder leerlos. Bueno, quiero hacer una confesión. A ver. ¿Eh? a ver, el trap, así como el reggaetón, así como... Yeah. Ya, no, bueno, no es lo mío, ¿ok? Yeah. Yo escucho otra música Tunes. desde siempre. ¡Lorito! ¡Lorito! Bueno, bueno, okay, ya. Ya. Trabajé en Mecano, así que lo siento, Ok. Pero, eh, weón, de verdad, eh, esto es muy obvio, pero cuando uno conoce a la persona, el que canta, y, y uno así como ya, bueno, y empecé a escuchar lo que hace y todo, puta weón, la verdad es que weón, me ganaron el corazón, Ah, lógico. Weón, weón, así como Brian Fire, weón. Weón, bueno, así era súper... ¿No te acordás de Don Cue y la secta bueno. cuando estábamos mexicanos? Eh, no, 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 pero eso fue. Eso huele yo nunca hay tantos señores fuera también estarían dando por weón. No, sí, la güey. sal de, no, pero a los que conocí, güey, y son tan cariñosos, güey, sí, de verdad, güey, así que, nada, puta, les, tengo cariño actualmente y todo lo demás. Pero, para que no se me olvide, lo que pasa es que hoy día tenemos lluvia de aporte y acá nos cayó Pablo Escobedo que nos tiró y dice saludos. Escobar. Maite Osvaldo presenta ahí nuestros queridos amigos, ellos oriundos de la Quinta Región están acá presentes y también tenemos otro aporte de David Parra grande maestro saludos desde acá como en cada programa aquí en todos los frentes vota que lo amamos vota que son paleteos ay pero ahí hay más compadre Rubén Aravena también maestro Porte y otros seis eh, que ya lo habíamos saludado también están todos ahí perfecto muchas gracias ya, ya ¿qué en, pasó con esta niña que se en metió en el reality y que hablaba extraterrestre? Sí, en todo el además tiene una ventaja cuenta con el voto extraterrestre igual es súper importante para poder clasificar a la Toda una organización y estaban así como acachados cuando está un grupo de gente y de repente uno dice así, oye, si ¿sí tiramos una rima? Ahí estaban esas esa unas situación. Unas payetas. Sí, y que uno se queda como, ¿y estas la hacen siempre? Porque esta weá, como que, yo no, estoy con mi amigo y digo, oh, bueno, juntémonos y tiramos unas rimas, po, weón. No, tiramos unas rayas. Claro, ¡No, sí no, no sé, weón, sácate algo, no sé, otra cosa, bueno. Y, ya, sí, salgamos de ahí. Ah, verdad. Esperamos infantil maestro este, nunca se como 31 minutos. Y estaban tirando una rima y de repente ella se tiró unas rimas, pero en idioma extraterrestre. Es mentira Maestro, tenemos el video, mira. No, está mentira, es mentira Weón, bueno, súbele por favor al toque No, no, no lo, lo necesito acá, ¿eh? Ya, ver. ¿eh? <laughs> y todos aplauden, pero qué me decís pero si no es lo que dijo ¿Cómo que no? Pero qué me decís Seca, sí, bro Pero weón <laughs> Qué mujer, maestro, ah ¿eh? Maestro, es cuando no puede decir es que mi mujer es de otro planeta, hermano. Espérate, pero. ¿No a te a pasa? Ver, como lo que qué orgullo. ¿Lo, lo puede tirar de maestro, usted puede tirar la pantalla completa sin nosotros. Solo para cacharlo. No, pero si. Ah, yo lo sé puede, lo, lo que, no que puede quiere dar. ver usted, maestro. Sí. Ella no rapió. Ya, a ver. Mire, yo sé que Rulo va a saber hacer. Ya, <ríe> <ríe> Porque si no, la mía. <laughs> <laughs> maestro, no importa. Dele, no va, si no va. Ahí está, toma, se fue. <laughs> no, pero no no, no, no. no, esta mujer mira, mira, es de otro mundo. Ma maestro, se le pasaron como dos, le digo. <laughs> sí, sí, sí. No, pero, pero eh... perdone, maestro. No. Estoy tratando de leer. Pero, lo leer la mire, baje un poquito, por favor. Maestro, ¿qué le pareció? ¿Usted entendió el idioma? No, yo no sé extraterrestre, maestro. A mí me han secuestrado. No. Hasta, hasta, hasta ahí claro. no me llego. Ahí tenemos a, a, tenemos a la Insumos que dice: Feliz de verle, muchas gracias a usted, preciosa, querido aporte. Y Kevin Pérez, que dice: Miembro por tres meses con padre. Toma, ahí está. Maravilloso, querido amigo. Eso, siga puteando, man. Muchas padre. gracias, perdón. ¿de puedo, 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 ya, Aquí puedo, pues, weón. Aquí puedes, sí, pues, diga sí. las cosas como son. Oye, me parece que ella ha hecho un aporte a la cultura igual. No pues, Porque no, en el oye. momento de la, de la filtración, de los, de, los, de, los, de los documentos extraterrestres y todo, me parece que ella como que cayó justo. Hacía falta así como, como sensual Spider-Man, es como. ¿Cachai? Como esos personajes así como Alcamán. ¿Cachai? ¿O no? Como que son. Ah, alcamán. Alcamán, ah, sí, pues macho, no güey. Sí, 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 Pare mamán. Sí. Hay tantos como que está bien que existan. Porque alimentan, maestro, la esperanza de las personas. Por ejemplo, imagínate, mañana podía aprender extraterrestre, bilingüe en extraterrestre. Bueno, me parece y a mí. Ya a la hora de intimar, ella. ¿A usted le gustaría en la hora de intimar que ella le dijera así como en extraterrestre, así como te sapo el chupo? sí, bueno, así como la pela tomate, pero, pero en alienígena. Así como se dice tú la en alienígena. Exacto. Ya lo estamos cagando ya. Ya, <laughs> ya, salde okay. ahí, ya. Oye, damos gracias a a que es el lugar precioso donde estamos, una de las tantas multizalas que nos ha permitido. Un saludo personal, obviamente, a nuestro amigo Luchito, socio partner de todo este tremendo proyecto. Sí, este es el estudio Luis, Don Luis Solari. Sí, ya su nombre porque Lleva obviamente. También. Esto en el fondo es, un, es algo así mismo. Bueno, Eso donde es muy estábamos antes, que era la casa de Luis, la también casa de Luis. llevaba su placa, pero bueno, con manchas personales ya, en el no, sofá. Era eh, no, no, bueno, es es una casa, casa especial. Sí. Yo, a mí me llamaba la atención la que casa. siempre que sonaba el, el pencaso como el reloj, estaba corrido de hora. Sí. Nunca era así como a las 12 a las 1, siempre estaba como entre 20, y 15 minutos corrido. Eh, pa Pasaba de todo ahí. ya. ya. maestro, Viteljus, Viteljus. Ya, ¿qué pasa con Viteljus? Vuelve. Era, era lo que estábamos esperando todos, cierto. Así, hoy oh, por fin volvió, ¿no? no era inesperado. <laughs> está Tim Burton detrás de esto. Está Tim Burton detrás de esto. Ya perfecto. Ya, está Jenna Ortega, está Natalie Portman. Jenna es... Ortega está como la hija, güey, de la raíz. Sí. Que digamos las cosas como son. Yo no sé si alguien lo quiere reconocer. Pareciera que es la hija perdida de ella. Sí, se parece. O un pequeño clon de una conspiración hollywoodense. Sí, porque ella se ya conquistó a Tim Burton con su papel de Merlina buena en serie. la serie que lleva su nombre. Ahora, mira, ahí estamos viendo la foto. Aquí viene la pregunta importante. Beetlejuice es Betelgeuse? O sea, Michael Keaton, el grande, el único Batman. El único Batman. Eh, lo que pasa es que los fantasma envejecen. Eh, no, pero bueno, aquí todo se puede. Permiso. ¿Cachai? Sí, es que a mí lo que me pasa... A ver, yo creo que yo creo que hay muchos fanáticos de Betelgeuse. Sí. Es una película entretenida, es una película con lindos juegos de luz, es una película que se nota que se hizo con mucho cariño, con mucha... Con mucha manualmente, no es una película que esté llena de CGI, ni mucho ah. menos. Tampoco habían. Sin embargo... Eh, me parece que cuando venían como las partes, las segundas partes, así como los locos Sam los locos dos no estuvo en esa corrida. Y viene veintitantos años después a tratar de capturar un público, que no sé si es mi público, cuando yo la vi cuando era chico, o es tratar de capturar un público, nuevo porque yo no sé si un oh. cabro chico le interesa un personaje que es del año 89, el estreno de la película. puta po, pero es bueno, el vio Exorcista, ustedes vieron Beatles, ¿cierto? ¿Les gusta o es como en su momento? No sé, si... bueno, la wea. Yo, yo creo que envejecido bien. ¿no? Eh, oh. No, buena. la fuente. eso es la película. Bueno, tuvo series de dibujos animados también. Buena serie. Mira, fíjate que yo le tengo fe porque sabéis que eh, Tim Burton probó con Merlina que logró hacer un negocio para las nuevas generaciones. Sí. Aparte que siempre ha sido muy exitoso él por la estética que tiene a, 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 a los más millennials les gusta esta wea así como que le da permiso a los góticos de ser cool, una wea así, ¿cachai? Entonces ¿Sí? como que la mezcla de traer así todos los chantero con lo que ha pavimentado hasta el día de hoy me da la impresión de que el Tim Barton es casi como lo mejor de dos mundos o dos generaciones entonces yo creo que esto puede pegar súper bien oye quiero agradecer maestro si un dos más parrilla también de nuevo ya ahí está a Philip a, a ver hay uno antes Philip Kadik? ahí está Pablo H miembro Pablo por un H, mes toda. querido amigo oye Pablo H nunca falla tenemos también a Renzo Momber, dice saludo maestro desde Perth Australia Ayúdeme con una lectura de tarot por el amor de Jesucristo macho. Oye, hay una contradicción, ¿no? Porque los católicos prohíben que sí, se lea mujer, tarot. No está mal. Pero cuando quiera, compadre. Mira, les juro que ahora me voy a poner las pilas. Lo que pasa es que para mí es muy difícil leer el tarot. Lo hago actualmente uno máximo dos veces por mes, porque después, weón... O sea, si te digo de verdad. Si me tengo que ir, weón, a tirar una tina con sal, bueno es lo mínimo que tengo que hacer. Ya, pero espera, pero per sigue resultando. Después me llaman, me dicen, weón, la, ca la cagó, sí, pasó la misma agua Yo sí sé, pues weón. <laughs> no, sí sé. bueno pero si no lo hago. No, de verdad que, mira, de verdad, de verdad que tengo un talento para esa agua Yo no surgió de la nada, pero le tengo mucho cuidado porque a mí me hace muy mal. De verdad que me enferma. Que era lo mismo cuando estudié, cuando hacía Aikido Twina, que es como con con los dedos. ¿Te acordáis que es mecano? Tú, te, Ah, pero sí, tú estás, sí. coco. Me pedían, y aunque no lo crean, muchas veces, mira, solo como datos, ¿cómo tenían cargado a Webb el mecano? Que después me tenía que ir a llorar, güey. Bueno, no aguantaba, pero era mucha pena, güey, bueno, la wea que me da, lo que me traspasaban. Así que trato de hacer esto poquito, pero ya, para mi amigo de todas maneras. Ahí está, Philip Smith, eh, por cuatro meses se hizo miembro. Ahí está Manuel Núñez, que nos coloque aquí tomando once con la familia, viendo el programa, Chuta. Perdón, ya vamos a bajar la, sí, la revolución. la eh, revolución. Sí, bueno, perdón, aquí eh. me están retando los de Digo que estuvimos un rato tú, la leche, como que todo eso se mezcla mal. Oye, y Claudito acá aquí <laughs> en Love México, por cuatro meses miembro. Te amo. Usted, cuando quiera, venga para acá. Más que bienvenida. Ya. Eso, venga. Está todo bien acá. Ya, le tengo fe. ¿Las ganas de venir. Ya, Exacto. Oye... Ya. ¿Todo bien? Yo le pongo ficha a Beatles Sí, si Tim siempre, bueno. Sí, me gusta. Aparte que como que cuento que va a renovar bien. Aparte que como que nunca pasaba de moda, a diferencia de otros directores. Y eso es una ventaja en un mundo joligüense, sí. donde, maestro, usted sabe, mar manda el como. Sí, y, y, <laughs> de manda el como. Sí, sí. es, es verdad. Además que ustedes saben que Tim Burton es uno de los casos súper particulares porque él trabajaba para Disney animando y yo una vez le dan la oportunidad le dicen oye te, tenemos aquí uno de los buenos hay un talentoso, cabrón talentoso un chascono que se se pinta seguro se, es marihuanero se viste raro claro bueno no. pero eso eh, Disney es. weón, ya okay. entonces viene y le dicen démosle una oportunidad weón, como se suele usar hasta el día de hoy que haga un corto se lo financiamos y el güey viene a ser Vincent sí, eh, porque el buen ama Vincent, Vincent Price. Price porque weón, lo ocupaba en varias de sus películas joven mano de, de, cura, tijeras, joven de tijera etcétera. Y el weón, la gente, viola, weón, y dije, gente weón, weón, la weón, dije, bueno, weón, ¿cómo? Esta weón no la vamos a mostrar, weón. Y no solo eso, weón, está ahí despedido. No le dije, weón, 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 sí. weón, weón, se lo pitearon. Weón le dijeron, eh, weón, compadre, es que lo vio la gerencia. Y weón, o sea, esto no es el espíritu de Dice, bueno, ahí ha un una weón entre terror, weón. Con poesía, weón. No, te fuiste loco. No, okay. tú me, no lo puedo mostrar. Gastamos plata, Y te cachamos. Te llama a la oficina el ratón, te y, recibe, te echa. Wele. Y después te invarto, weón. ¿Cuánto vale, weón? Le pagan lo que sea. Y ahí volvió como Steve Jobs a, a Macintosh, weón. Y es el, Oye, el, el gran profeta de las mejores películas taquilleras de ellos. Michael Keaton, que reapareció con Batman, tremenda película. Sí, po. Eh, y en los últimos dos años volvió a ser sus papeles más famosos. Batman, sí, en la película de Flash. Sí. Y Beetlejuice. Es como. No hacía sí, falta más que el quito, ¿no? <laughs> es como ese el mensaje. Bueno, está todo volviendo. Mira, ya incluso con los humoristas, es como que está volviendo todos los chistes funables. Se sí. hace sí, como que Luchos es como Álvaro Salas. Sí, o, es como que duró cuatro años, sí, una wea así. Duró como cuatro años así la wea, y ahora pero creo que volvió como así, una wea así, ya muy así con la pichula afuera. Pero bueno, ah, perdón, están tomando once. No, tomando tomando Perdón, perdón. Ya, ok. Esa oye, oye, un saludo a Luis T. dice: Saludos, maestro. Salfa, eh. Que tiene Santos en Netflix? Sí. Ah, porque tuve que ser. Sí, porque Santos se... bueno. y dinero. No, maestro. En acciones, maestro. No, digamos. maestro. Son entrevistas Diga que tiene acciones, en exclusiva eh. para acá. Pudieron ver la entrevista antes, ¿cierto? Los miembros que hice a los actores para el problema de los tres cuerpos. ¿Sí? Ahí sí. Ya no la vieron. Ya, ok. Ya. Oye, buena, buena. buena. Ya vamos a estar hablando de eso. ¿Qué saben del de Eternauta en esa plataforma? Con Ricardo ah, bueno, Darín, sí. sí, sí. No, ¿Viste no la, la imagen? Fichado. No, pero viste la imagen. Sí, pero eso va. Ya, pero así, yo, fueron como 40 segundos. Oesterher. Y, mira, cuando eligieron a Darín, dije, puta Darín, güey, ya, puta pala vale, de es que como salen todos. Sí. Pero espérate, pero no, cuando pero veo la imagen de la escafandra y leí el ojo azul a Darín, entonces sí, sí, ese es. Sí, güey. Es no, no, ahí no. está. No, grande Darín. Yo grande, Darín, wean, grande yo, eternauta. yo lo conocí en un teatro en, en Argentina. Hay una, no sé si se ubica, muy famoso una obra teatral que se llama Art, Arte, en donde es, se gustan tres amigos, eso es todo, y uno de ellos dice así como por, por, por una guarribista, de decide, bueno, gastó un dineral, no sé, bueno, eran, no sé, como 80 millones de pesos, en una pintura, porque quería tener arte en su casa, y invitó a sus amigos para que lo vieran, y es una pintura blanca. Y entonces toda la wea versa así como, pero weón no es nada. No, weón, esta wea le hizo un pintor conocido. Eh, esto nadie más lo puede hacer, weón, todos lo pueden hacer. Weón no, no hizo ni una wea blanca la wea. ya Entonces tiene que ver sobre todo los asuntos de pretensiones, arribismo, qué es arte, qué no. Y ahí yo no conocía a Darín, era el weón así como el piscilán y me decía, oye, pero mi, que mi señora me dice, yo no sé qué. Y yo, yo dije, ¿este weón? ¿Quién, padre? Es? ¿Quién es este genio, weón? ¿Qué weón más maravilloso? Se comía a los otros que tenían un rol más protagónico y de ahí lo seguía todo vivía allí. Y Darín es un lindo. Sí, es bueno. un lindo. Y todo lo demás. ¡Tan lindo como la Javi! ¡O oh, Javi es! ¡Buena maestro ¡Oh, Andrés ¡Buena maestro! Mande el WhatsApp para dejar la patada con esta hermosa comunidad. ¿Qué WhatsApp? ¿El mío? Ah, no, pues maestro, se acuerda que la ah, semana pasada. Usted da harta county, idea ¿verdad? al aire, pero ninguna se lleva a cabo porque usted pues se va a su casa. Y ah, la wea te... que hay es como, weón trabajen, por pues, favor. Mira, weón. con la vieja viajamos la de la Talca a la Onicon. Eso es eh, para... Maestro, ma usted ma no ma es la boca no manda ver, instrucciones. Ya, traduce, porque yo no entendí. ¿Qué WhatsApp? ¿Cómo es eso? Usted la semana pasada dijo, ¿Vamos, ah, vamos a abrir un WhatsApp. Conchito. Ah, <laughs> <laughs> para no, que mandes un mensaje. ¿Cuál es el mail, André? Maldita sea, show.gmail.com. puede mandar fotos, Oiga, videos, porno. Bueno, eh, por no no. Javi tiene toda la razón. Se nos olvidó. Ya, para... No, no. Para la próxima semana sí vamos a comprar el prepago. <laughs> ¿Sí para sí, qué más? Ya y vamos a tener el WhatsApp. Me he perdido mucho más. Ya, mira. ya pero, ya pero. gracias por recordarnos. No ya. sé si vieron esto que trajo Juan Andrés Alfate. Oye, oh, ¿por qué me echan la culpa a mí? Porque usted lo trajo, maestro. Sí, pero podría traído más de una igual. Bueno, eh, cara, bueno, este es el nuevo logo de maldita sea esta cuarta temporada y pronto para los que le interese vamos a tener poleras, no solamente con el logo, sino también poleras con otro tipo de cosas, como que eres Juan Andrés, así como que estemos salvando el mundo mientras se hunde. Reconozco que me siento muy putero vendiendo productos, pero ya, así como muy así como. Mira, ¿eh? Así como que se echaría talco en la mano. Ya, pregunto, por ejemplo, si vendiéramos algo, ¿quién mejor? ¿Una polera <laughs> o un vaso? Ya sal de ahí, buena cabrón. No, pero el les quiero preguntarse, si tenemos... pero. Polera. 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 Ya, espérate, levante la mano por polera. Uno, dos, tres, cuatro, ya. Y por vaso, un vaso que diga maldita sea también. Mira, mira cómo se saben los curados, weona, ¿no? al toque. Un chopero, ya, un chopero, ya, ok. Ya, yeah, ok. ¿Por qué? Porque vamos a tener de los dos. Hay ganado dos veces hoy día. Dos triunfos hoy día, Andrés Becerra frente a Salfari, ¿eh? Ya, ok. Pedro H., maestro, ¿sabe acerca de la investigación eh, de quién? ¿De Lida Cacho, dice? Sobre la trata de menores en Cancún. Ah, bueno, bueno. hay una, hemos hablado todavía, de la de la playa de la, Ah. pero podemos nombrarlo porque nos van a bañar. Sí, bueno, pero hay una no playa pano. donde van los y oye, hay un montón de casi toda la población, por decirlo así, sí. son menores de edad. Y bueno. Sí, de hecho está el caso. Oye, usted, bueno, esta es terrible. Eh, Siguen los juicios en España y Francia por tratar de meter el tema de la pedofilia sí, como algo legal. Sí, claro, sí, sí. Ok, sobre sí. no sé, sí. el tema de... El sí, lo claro, claro. Como que es sexualizar los menores de A. Yo creo que esa es la palabra que sí. podemos decir para que no nos bajen. Y Chile, gracias al presidente acá, Andrés, también en los libros de educación... Ya, es lo mismo. Ya, sí, okay. sí, ya, 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 ya. Ya, sí, ya lo sabemos ya. Ya, ya ok. Ya. Sí, podrían... No entiendo por qué no en vez deberían de leer Mochadic en vez de estar leyendo... De <laughs> sí, pero en sí, fin, cómic, es de vera. Mochadic, que es por el oye de veras sí, sí, salimos para oye, atrás güey. viste la, el problema de los tres cuerpos yo desde que dejé pagar Netflix maestro porque las deudas me han yo, 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 lo yo lo mira, siempre lo he contado mi deuda es de este nivel yo logro juntar un turro de billetes ¿Ya? y llego a un precipicio donde está corriendo mucho viento y suelto y, y, y se van y no el hoyo nunca se llenó y se reparte claro entonces tuve que decirle al amigo Netflix lo estoy haciendo acá frente a usted para que usted me diga que me va a regalar una, una suscripción Pótalo, lamento. Eh, lo dejé pagar Okay. Y salió esto de El problema de los tres cuerpos, que yo cuando escuché el nombre dije, mira, por No, porque no, Maestro, bueno, cuando hay tres cuerpos juntos siempre hay un problema. Sin embargo, <laughs> me di cuenta que hay una serie que es bastante policial, que es de los creadores de Games of Strong, está basada en el libro de una. Sí, una novela asiática. Link Ching, una cosa así. Una novela asiática muy se me famosa. Conocía. Claro, es una trilogía de libros. Mm. ¿Ya la viste? Maestro, tuve que hacer una entrevista y me pasaron todos los capítulos antes. Tuve que verlo. Tuve que verlo. Y, le, y tuvo que verla así como... ¿La voy a seguir viendo porque está buena? ¿O tuve que verla y ya no quiero seguirla no. viendo nunca más? Ortega me dio al lado de esta novela. Me ha dicho que era muy interesante, sobre todo por los temas alienígenas. Eh, le eché un vistazo en PDF ya, no la compré, pero ah, eh, la estuve cachando y era tremendamente interesante. Y lo dejé en lista de espera. Hasta que apareció lo de Netflix, y me llaman y me dicen hoy tener una entrevista con, con Liam Cunningham y con Benedict Wong. Y eh, me pasan todos los capítulos y es súper interesante, güey. Porque fíjate que. Eh, eh, es tan simple como que se logra hacer contacto vía señal, weón, eh, con estas parabólicas, con una raza alienígena que tienen problemas en su planeta y están viendo, digamos, dónde pueden llegar a. A colonizar. A, a puta, pero ni siquiera. Claro, a colonizar en buena. Y en el viaje para acá, que dura, weón, así, pero weón, chorro, cientos años, eh, empiezan a tener un grupo sectario que está preparando la llegada de ellos y mientras conversan se dan cuenta cómo son los humanos. Y en el viaje están diciendo: ¿Sabéis quién nos vamos a ir en buena? Así que um, ustedes son complicados, así que vamos a llegar, pero los vamos a arrasar. Yeah. Y ahí viene toda la mocha de eh, cómo sigue la relación, de cómo se comportan los humanos, a sabiendas de que hicimos contacto con una raza superior, venían en buena, y a medida que nos van conociendo, han ido cambiando el plan hasta con la sincera idea de hacernos pico. Es, ese concepto Skynet, por decirlo así, que Ajá. es como: mira. Estoy con este Y me acabo de dar cuenta que ellos son la amenaza O sea, me tengo que deshacer de ellos Sí, claro, eh, no son de confiar nosotros. Exacto, aplica los tiempos modernos Esta es la serie más vista en Chile uh -huh. Y en algún capítulo aparecen un par de imágenes del estallido social No sé si ¿Qué? recuerdan un, un, algo que pasó eso? eso no lo vi eh, A lo mejor pasó esa... calado porque tiraron la imagen De cuando se oh, quema la, la concepción no, Y una imagen mentira, de ese tipo no maestro, es Pero me lo he fijado ¿Sale eso? maestro. A ver, el problema de los tres cuerpos La serie de Netflix más vista en Chile que muestra escenas del estallido social de hecho, está es la polula de Jojo Jackson en la foto, por eso. ¿no? Sí, no? Pero no, hay que pregunta. Fans. Yo no veo bien de acá. En OnlyFans, sí, porque es medio como. como Tunich, así, como era el Juan que saca la foto en pelota. ¿Cómo se llama? Spencer Tunic. Spencer Tunic, exacto. Le mandamos saludos. Que le gusta ver la Tunic. Siempre. Ok. Oye, Oye eh. eh solo, te... solo tengo una pregunta. ¿Eso del estallido social de la película lo debieron mostrar? como un cagazo o como algo bueno. No, no, no habla de Chile, pero sí lo muestra como diciendo eh, lo que, el mundo está revo, está revolucionado. Esto es lo que está pasando. Ya, que es cierto. ahí está ahí en todos lados. En todos ah, lados hayan habido problemas sociales, y migratorios, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. trata de buscar una imagen representativa cuando quemaron la iglesia en el centro y dijeron, "Mira, esta es una buena imagen." Así como un incendio, religión. Maestro hay milicos. Primado negativo, la, metiendo la cucharleta. Bueno, y Aferno así bueno, capuchados corriendo. No, la está buena. Obuvémoslo. Y hay dron, además. Me dejé de la weá buena. El director dijo, Juan, ¿quién hizo esto? Juan, por Ya el director al tiro. Tenemos la noticia. Exacto. Ya. Oye, en todo caso, le recomiendo la serie. Vale harto la pena. Yo te diría que. Tiene. No, no tiene alto y bajo, pero es como. ¿Es como la llegada? Es que, no. Ya, y, no. y tú vi el tráiler y tiene color medio fincher. ¿Es medio fincher? No, tampoco. Maravilloso. Mira, dos, es que, dos de dos. ¿eh? Es que es una mezcla donde trata de ser interesante porque lo es en su esencia, porque el texto en el que está basado es muy potente, pero trata también de ser muy complaciente. Trata de ser entretenido. Es violenta, es bien violenta en imágenes. Entonces, es como que da y suelta. Así como se apoya harto en el texto original... Y después se relaja un poquito para que oh, no, no, no se reten. Ellos también deben tener su, sus pacos especiales, los, los de Netflix, po, ¿Y tú? ¿Por qué crees que éxito en Chile? Porque yo creo que habla, eh, porque te, tiene el efecto como el Joker, que te dicen, vienen extraterrestres, que no los ves, que no importa, claro. porque la, la serie se trata, ¿qué pasa con nosotros, pues O sea, ¿cómo, ¿qué hacemos? Nuevas suburbanas, mirémonos los, miremonos, miremonos los Nos sometemos, weón, quemamos todo, porque sí, porque ya no va a quedar nada y no adelantamos lo hechos. Eh, Compramos la... criptomonedas. Bueno, exacto. Entonces eh, es bien interesante porque las reacciones uno logra ubicarse en alguna de esas propuestas. Y por otro lado, eh, finalmente, yo creo que el extraterrestre acá significa muchas cosas: guerras de Ucrania, pandemia, un montón de otras cosas que son amenazas que a ti te hacen comportarte. Terremotos en Chile, como en Concepción, que se comportaban como la wea. Así como, ¿qué pasa con los seres humanos cuando les pasa algo que es un golpe global? Entonces bueno. funciona bastante bien. Suena obvio, pero en la práctica es mucho más interesante. Mira, ya saben, recomendadísima. ¿Cómo se llama? La teoría. El problema de no, los otros cuerpos. cuerpos, que significa el problema orbital de tener eh, planetas que están sometidos, donde es un <laughs> sistema no binario, sino con tres soles. Entonces la gravedad hace que, has, que haya mucho. Muchos problemas de evolución porque hay cataclismo que resetea completamente. Entonces, ¿cuál es la idea de estos extraterrestres? Yeah. Que son más avanzados que nosotros, pero cada tanto hay un debacle. Ya, pero esto es interesante porque tiene que ver con el tema que vamos a hablar ahora. Hay un debacle tan grande que, bueno, que toda la civilización queda en el suelo y tienen que volver a partir. Entonces, como nos llevan años de ventaja porque la inteligencia llegó primero, son, tiene una tecnología que nos supera increíblemente, pero cada tanto... Quedan reseteados como las grandes tragedias o los grandes holocaustos de nuestro planeta. Entonces, es como que necesitan salir de su planeta. Por el problema de los tres cuerpos, que son tres soles que los que están contaminados orbitalmente. Más claro imposible, ¿no? Más claro imposible. Yo creo que... Sí, porque de hecho la serie no te lo explica también. Maestro, qué bueno que lo dijo con Pérez. No se están tan enredado los cuales. Sí. Da. Ah, maestro, porque tienen que guiñar el metraje. Por eso cuando el y dice, Oye, faltan nueve minutos. Ok. No, pero es que así está bien. Faltan nueve minutos. Ya. Okay. Oye, especial Semana Santa. Nos gusta meterme no la pata de los temas. caballos. Hemos hablado muchas veces de religión en este programa. Eh, y vamos a hablar de un tema que hace rato que lo no queríamos hacer. Sí. Eh, y, y va, más que complejo es como que te abre un poco el ojo. Hay un escritor italiano llamado Mauro Vigilino. Que uh -huh. trabajó muchos años eh, cercano al Vaticano. Trabajaba en la editorial San Paolo, que es la editorial que publica todos los libros del Vaticano. No sé si hay un sinónimo de Vaticano, güey, bueno, ahora que lo estoy pensando. El Estado, o sea, en la Basílica San Pedro. Basílica San Pedro. Yeah, okay. eh, ¿Y dónde está el Y este hombre que se dedicaba a las traducciones, un hebreísta de aquellos, un experto en lo que hace. Sí, fue un filólogo académico así impresionante el güey. Cuando el güey puso el guito en el cielo y fue y le dijo a los jefes así como, oye, sabéis que hay unas traducciones que no están tan buenas? Así como que esta palabra que tú decís que es como Dios es como en verdad dioses. Sí, mira, en realidad fue de esta manera. Sucede que el Vaticano, con todas las problemáticas que empezó a tener, huevón y como las bajas de, audi de audiencias y como si fuera Maestro, un espectáculo. Sí, dígalo cual, la verdad, baja audiencia. Ah, Claro, hace poco espectadores en la mega. Lo dígalo. lo dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo. Bueno, ya, okay. Entonces se dio cuenta que en el cambio generacional, a menos que las familias fueran, lo digo de cariño, ah, ¿eh? porque yo tengo parentela, digamos y así como que quiero, que amo, digamos, que son muy pechoños, no se estaba traspasando bien esto a las nuevas generaciones, que es el gusto o el apoyo en la fe cristiana, ¿ya? Y cuando digo cristiana es por las distintas ramas que hay, eh, obviamente, así como católicos, protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, mormones también, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ellos comenzaron a hacer investigaciones personales y propias y empezaron a descubrir cosas que nunca antes habían cuestionado del todo. Hicieron un primer descubrimiento que va a ser el tema principal de hoy, que esto es bien complicado, porque esto nunca se ha hablado tan abiertamente como debiese ser. De hecho, esto está tan zanjado actualmente que esto debiera cambiar las estructuras eh, vertebrales de las misas en todo el mundo. Así nomás, porque de esto no hay segunda opinión, porque aquí vamos a hablar de las cosas como son por su nombre. Nosotros comenzamos aquí con Lama a dar atisbos de esta idea con los libros y los textos de Salvador Freixedo, ¿ok? Ya, pero no nos queríamos meter con Mauro Viglino hasta que finalmente ya esto estalló y no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2008 salió una noticia que fue, digamos, no, no causó tanto furor, siento que era un tema por lo bajo trascendental que ameritaba que alguien hiciera pregunta, oye, explíqueme bien por qué. Y era lo siguiente, yo no sé si lo podemos buscar como noticia maestro, que si usted en Google pone cosas así como nombre de llave prohibido en liturgias, por ejemplo, me imagino que va a salir de inmediato. Para, para leerlo eh, de una de los tantos medios independientes, no así medios convencionales, que decidieron eh, colocar esta noticia. Mientras doy gracias a Jimena Romos por su aporte también. Está muy lindo y generoso hoy día. Sí. De hecho, Se nota hoy, que ya ve hoy, llegó hoy día vamos a comer. Y la va a poder pagar la luz en sí, su casa. Maestro, y ya ve, ya ve, llegó a sus corazones están en todas partes. Ya ve. Exactamente. Entonces, atención. Ahí estamos viendo un titular que salió en Pucho, generalmente medio independiente, ¿eh? pero esto es real. La Santa Sede, estamos hablando del Vaticano, ¿ok? Estamos hablando de el, el, ¿cómo se dice? El, eh, la casa central del, del cristianismo católico. La Santa Sede pide omitir el término de llave en la liturgia. ¿Qué significa esto? Que cuando se lean pasajes de la Biblia sobre todos aquellos que están ubicados en el Antiguo Testamento, claro. en el Pentateuco sobre todo, en la Torá para los judíos, en los cinco primeros libros iniciales que van del Génesis hasta números más o menos, es no se puede mencionar el nombre de Yahvé. Entonces uno dice, pero, cómo? pero es el nombre de Dios, po. pues si sí, sí se llama, ¿no? Sí, ¿Quién se cambió de nombre? Dice, no, pues él dice, pues se llama Yahvé, pues bueno. Exactamente. Ya, entonces uno dice... ¿Por qué lo prohíben? Y es porque en aquel entonces, en los primeros trabajos con filólogos, se dieron cuenta de lo siguiente. Y aquí nos vamos a meter en tema. Vamos. Y es que parece que ya ve, efectivamente es el nombre de algo, pero que no es Dios, al menos no es el Dios a lo que posteriormente en el Nuevo Testamento Jesús se refiere. Exactamente. Entonces sí Jesús, porque uno dice... Misericordia, amor, ama al prójimo, te perdono, weón, y toda la cuestión, cosas que uno no puede estar más que de acuerdo, excepto los derechos humanos, weón, que a veces se aplican a todos los de mierda que quieren castigar, Ya, pero ok. Amor, cariño y todo lo demás. No parece coincidir con el comportamiento de Yahvé. Entonces Jesús parece que está hablando de algo. Y no es precisamente de este Dios antiguo. Sí, ¿sabéis lo que es muy fuerte que además eh, lo que hace como de, de lectura acerca de la Biblia o el, del Antiguo Testamento, que es un compendio de historias que son reales, pero que cada religión tomó y adecuó respecto a lo que más le conviene? Hay que pensar que esto tiene que ver directamente con, eh, y que ocasionó mal, eh, un feligres es un cliente, y entre más feligreses tenéis, más clientes tenéis a la mano. A mí me parece que eso es lo importante que dice mi niño, y además de eh, exponer los términos que usamos o lo que pensamos respecto a los a Dios, que en el fondo sería dioses, uh -huh. es la traducción real de la palabra, tiene que ver con lo Elohim. Exacto. Y ahí es donde empieza y ahí es donde empieza a cambiar la historia, porque habla de una raza que se ven como nosotros, no, no igual, exactamente, y que serían a los que un poder superior le entregó o les parceló la tierra y les dijo: tú te vas a estar a Ya ves, tú te caes a cargo del pueblo judío, los descendentes de Jacob, tú te caes a cargo de este en tal lugar. Y así fueron repartiendo, uh -huh. por decirlo así, o parcelando, como le gusta a mucha gente en Chile, lo que sería y los textos que leemos en el, en el Antiguo Testamento. Quiero dar gracias a Claudio Lave, que aprovecha la oportunidad para preguntar: después de Jesús existió otro Mesías o profeta, ya que de mi ignorancia, dice él, hay un antes y un después de Jesús, o la iglesia lo ocultó. Tiene toda la razón, hay un antes y un después, sí. porque Jesús, como estaba diciendo, él ustedes lo escuchan, son palabras de él, dice, antes se decía esto, yo ahora les digo esto. ¿Él por qué generó Escozor dentro del, del sacerdocio máximo de su época? Y es porque, primero, él decía ser hijo de Dios, pero había que entender que él hacía referencia a cualquiera, puede detentar ese título, todos pueden decirlo. Entonces eso lo encontraron en energía porque el Hijo de Dios, que efectivamente el pueblo judío lo está esperando, que es un Dios guerrero y tiene mucha razón que se llame Mesías. Un Mesías, para que ustedes sepan, un Mesías no es una persona bondadosa. Un Mesías... No estrictamente es un guerrero, es un buen que viene a cortar cabezador. Es un conquistador, es un huevón malo. De hecho, para los judíos están esperando todavía el Mesías, sí, que señor. ellos entre los distintos nombres el que más resuena y con cual mi amigo, hace papagamente lo decir, mi amigo Miguel Serrano, sí, el neonazi, sí, señor. De decía que era como Kodech. Ese lo están esperando que todavía no llega. Un, mes o sea, Jesús es un amoroso, es un cariñosito, es un no, esos son feos. Es, un, es una persona linda, es un, un gallo que vive en el amor y él no es un mesías porque no, no es un guerrero. Si bien en algunas partes dije vengo a traer la espada, digamos para hacer pelear, hijo con familia, padre y todo lo demás. Tampoco el es todo. hijo de Dios, ojo. ¿Hm? Tampoco es el hijo de, un, de Dios, como se puede entender. Eh, claro, mira, es que eso es más complejo porque. Mira, eso da para otro capítulo, porque habría que hablar del de origen de él. Pero digamos que es el tipo bueno acá. Sí, el bueno. Pero lo que él dice. Es Inri. Y si uno le pregunta a los evangelios, a los evangélicos y a los testigos de Jehová, ellos te dicen, ¿a qué vino Jesús a borrar los diez mandamientos? Que consideraba, y lo dice él, una esclavitud para el pueblo, ¿cierto?, de los judíos. O sea, estaban encarcelados por estas leyes y él dice, olvídense esa weá, donde aquí al tiro vamos a ir con el primero, él le dice, solamente yo les voy a dar un puro mandamiento, o sea, ámense, ámense los uno a lo otro, amen a los demás como ustedes mismos. Porque, atención, esto ha cambiado de muchas traducciones, pero cuando me voy... A la traducción literal de los 10 mandamientos, el decálogo, el que Moisés fue a pedir al monte Sinaí, y donde abajo ah, los buenos estaban todos enfiestados, Ay. haciendo becerros de oro y todo. Que eran 15 maestros, ¿no? El primero, claro, es verdad era, que era el se, 15, una. se le cayó uno. Se le cayó uno y dijo: aquí ¿no? están los 10 mandamientos. Ah, me aguante Mel Brooks, grande claro, claro, Eso es Mel Brooks. Bueno, ah, perdón, aprovecho a contarle mi amigo. Hay más Mesías, profetas, sí, sí, hay varios más. De hecho, el último, según la Biblia, sería San Juan, que no es San Juan, supuestamente el hermano de Jesús, hijo de María también, que está dentro de los apóstoles, que es el que escribe el libro de Apocalipsis. Eso es posterior a Jesús. Así que sí, hay muchos más Mesías. Y hoy día hay muchos que se hacen pasar. Por sí, guay, por supuesto, un claro, maestro. Sí está el Juan el del Cóndor Sagrado, que tiene no sé cuántas <laughs> mil en Peñalolé. Cebo. Sí, Cebo. Sí, Pero bueno, Messi, maestro, un Mesías. Bueno, sí, también. Cebo sí, también. Ya, atención. De los malos, eso sí. Ya ve, ¿ok? Ya ve. Miren, miren cómo se descubre con facilidad. En los 10 mandamientos, la traducción original, ¿cierto? Están estos famosos mandamientos que dice así como: No robarás. No robarás, no, robará, no, no desearás la mujer de tu prójimo. Ahí vamos a ver, Honrarás porque... a tu padre y a tu madre. Exactamente. Porque aquí, o oh, este, bueno, era bueno para las minas y cabras chicas. Sí. Bueno, sabéis qué? esto, ¿sabéis es lo más increíble? Que esto es lo que uno puede exigir. Uno va a misa y te leen pasaje. Pero estos son los que no te leen y estos están en cualquier Biblia. Lo que vamos a citar son las Biblias normales, porque hay muchas traducciones, hay muchas versiones, sí. pero ya ve, ya ve, y aquí vamos a enmascarar con la ayuda de, del gran Mauro Vigilino, descubrir quién es realmente y es un hueón que lejos de merecer... Idolatría, lejos de merecer nuestro cariño, güey, eso es nuestro negocio. Es un güey, un bravo, güey, según bueno hay que hacerle la guerra. Y espero que todavía no esté vivo, güey, porque sea ya un güey picota, enojón y vengativo y desgraciado a la hora de, de atacar este güey. La primera. A ver. Primer mandamiento. Primer mandamiento, ¿eh? Que estará cabrona. Porque mira, ya el segundo es: no hagan ídolos ni imágenes ni nada. Era, güey, lo único que le importaba el es, weón, de oro... Yo soy yo, güey, y aguántenme. El primero es: lo traducido al castellano es. No tengan otros dioses aparte de mí. Mira, listo, atención. Lo que está diciendo es: sí, hay otros dioses. Sí, señor. Pero no tengan ustedes otro aparte de mí. Yo soy el que tienen que adorar. Y en lo segundo lo recalca de los diez mandamientos: dos, dos balas se las echa en. Bueno, a los otros no los pesquen, a mí pésquenme y por favor, a mí me tienen que adorar y querer por sobre todas las cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Que él está reconociendo que había más. Y acá hay un dato muy interesante, porque si bien San Pedro, ¿cierto?, que el que negocia en sus tres veces, que él cuando al final lo agarraron, le dijeron, weón, well, crucifíquenme de cabeza porque no soy digno, ya que me agarraron y me mataron, después que los negocios son locos, así con el canto del gallo, que viene la misa del gallo y todo eso, él dice, cuélguenme de cabeza, o sea, que lo crucifiquen. El verdadero padre de la iglesia, el fundador realmente, aunque bien eh, se habla de Pedro por, por piedra, la primera piedra fundamental de la iglesia, es San Pablo. Y él se reconoce ya San Pablo como un alguien que practicaba la monolatría. Y esto es muy interesante sí. porque él, seguidor de Jesús y todo, él reconoce de que efectivamente hay más dioses, pero yo, como soy en la monolatría, yo decido adorar a uno, pero sé que hay más, me consta que hay más, he visto a los otros, he visto que a algunos le llevan eh, bendiciones y les va re bien porque eh, tienen otro dios, etcétera, etcétera, pero yo elijo uno, pero me consta que hay más, y ya ve, eso lo sabía, entonces él... ¿Qué es lo que hace? Como bien le explicaba, está el tema de los Elohim, ¿cierto? Que ese fue un temazo que se vi, lo vienen diciendo gente como Derek Fontani que antes, que dicen, eh, hagamos al hombre nuestra semejanza, hagamos, hagamos. Bueno, ¿cuántos eran? Claro. Bueno? Entonces, la iglesia... Eh, es que como... ¡Ay, que Jesús es y Dios. Entonces, están, por eso... Eh, entonces, aquí viene Mauro y, me viene y dice, no, no, no aquí no están mencionando, aquí no están hablando de dos, aquí están hablando de un lote. Entonces viene y empieza a investigar Mauro Vigilino, que por qué hace este trabajo, porque cuando la iglesia empieza a hacer estas traducciones, dice: ¿Saben qué? Lo que cachamos nosotros, saquen el nombre de Yabé, porque este juego es malo. Este sí, bueno, no nos conviene. Este güey es un güey que tenemos que cachar quién es. Comienzan a contratar a varios filólogos, entre esos Mauro Vigilino, y él les pasa la traducción completa, y él le dice: Güey, te basaste, aquí está su sueldo. Y con este sueldo bombono, porque en un favor. Por favor, no le diga a nadie. Y ándate. hueón lo, lo que cachó. Y entonces él dijo, pico, lo voy a contar igual. O sea, no dijo eso. Pero <laughs> lo, lo, dijo, lo, lo dijo en lo, italiano, me dijo penne. Claro, lo voy a contar igual. Y ahí es donde quedó la patada y él empezó a sacar el libro donde él hizo una muy buena dupla con otro señor que se lo recomiendo que no están todos traducidos o subtitulados. Solamente hay un libro de traducción Por español. Wallis. Sí, de hecho, solo hay... Eh, los lo extraños y los sagrados, una cosa así. Exacto, y la Biblia desnuda es el mejor libro de todas maneras, si pueden leerlo en inglés o traducirlo, de Maurio Veiglino. Entonces, él empieza a cachar y habló de todo. Hoy día solo vamos a hablar de Yahvé. En algún, quizás, capítulo más futuro, vamos a hablar de las otras cosas que él entendió. Aquí yo no me quiero meter porque es mucho más complejo el tema de Jesús, que él también lo toca. Pero igual que Salvador Fricseo dice: sí. Miren, el flaco Henry, yo puedo decir Buena muchas onda. cosas, pero lo que decía estaba bien, así que to todo bien con él. Pero Yahvé es otra cosa. Yahvé es un weón lejos del amor, es un buen maldito y todo lo demás. Ya probamos que ya en su mandamiento él decía: Weón, que a mí, porque yo sé que hay otros. Y aquí están los Elohim. ¿Los Elohim quiénes son? ¿Cómo se traduce Elohim? Como los poderosos. Y aquí viene una cuestión, po. porque aquí lo que vamos a mostrar era la manera en que actuaban con nosotros y, y si es que eran eternos o no, y no, pues tenían fecha de caducación. De hecho, Pablo briguino va más allá y ahí es cuando la iglesia católica le dice: weón, por favor, gracias, weón, no podemos contradecir nada de lo que tú dices, pero hasta acá llegamos contigo. Y él dice: la Biblia es un resumen apurado, así un resumen muy, con, muy contraído. De lo que los sumerios escribieron. Claro, y él dice: guerra. Yo no soy experto en todo, pero quiero decir que si ustedes quieren saber más del Dios que está en el Antiguo Testamento, léanse la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo y todo estaba mejor explicado con lo los Anunnaki. a lo dijimos antes. los Anunnaki, estaba todo ahí. Decía, ahí están los dioses ya, que ustedes quieren hay encontrar. Una cosa, toda la hay agua. una cosa que lo dice él y lo remarca la Biblia, que fueron cambiando los años en los que han viviendo. O sea, supuestamente los primeros los vivían vivían muchos miles de millones de años. Exacto. Incluso los humanos, Noé vivió 900 años, y bueno, Matusalén, todo el mundo ha escuchado el dicho años que Matusalén, po, wea. Y sin embargo, las, los tiempos de vida fueron cambiando porque fueron cambiando las exigencias de los mismos dioses, Elohim, a los mismos humanos. Pues, weón. Exacto. ¿Me está mandando pantallazo, Andrés? Oh, no, ma ese, ese es el último. Ya, ¿y me mandaste eso, espérame. ¿lo, lo, voy al tiro con eso. Yo no leo nada, weón. Cubo hice, yo, ¿no? Ah, ya, ahora me los va a mandar. Ya, espérame. Ya, ya los saludo de inmediato. Ya, atención con lo siguiente. Porque aquí los datos, weón, van a, van a correr de forma increíble. Ya ve, están los Elohim, ¿cierto?, entonces él dice: ¿Cuántos de los himay? Pues hay? Parece que hay un montón, pero él logró detectar aproximadamente 20, donde ya ve eso uno. ¿Ok? Claro. Es uno. Ya ve eso uno. Entonces, a ver por qué, hasta el día de hoy, en gran parte de la cultura, digamos, de la humanidad, weón, miles de años después, aproximadamente, bueno, así estamos hablando de, de Moisés para adelante, digamos, como sí, principal, que donde ahí él se presenta. Estamos hablando eh, 2300, 2000, claro, como cerca de 5000 años. Sigue, seguimos todos más o menos personas educadas con escolaridad, entendiendo que existe un solo Dios, los que creen en Dios, y que su nombre es Yahvé. Claro. Ya. Porque como él dijo, repartió entre todos. ¿Y dónde está Yahvé entre de los Elohim? Hueón, es como. Un guanpiola. Es un hueón que está como en la mitad de la pirámide. Es sí, medio bueno. penca el hueón. O sea, no, no es penca, son no, no todos no cototos. O sea, es hecho, experto en ingeniería genética y todo lo demás. Pero está como en los mandos medios. El león El león es, es el que manda. Está citado en la Biblia como el jefe de los genes. De hecho, en algún momento le llaman como el teniente. Sí, sí, Así porque es como, como una hueá casi militar. Y, y, claro, tú dices, ya, pero ¿y por qué estos hueones tienen nombres como militares y toda la weá? Porque venían en flota, ya, y aquí es donde empieza a caer la cagada, porque aquí es donde Vigrino empieza a decir: Oye, aquí esta agua está mal traducida, weón, pero ha sido súper antojadizo. Algo que se lee mucho en la Biblia es la gloria de Dios, sí, señor, o el Espíritu de Dios, el Todopoderoso. Entonces, uno dice: eh, ¿Qué es la gloria de Dios? Entonces, llegó Dios y mostró la gloria ante los hombres, texto que uno más o menos reconoce. Entonces, él dijo, ¿y quién es la gloria? Entonces, decía, bueno, supongo que es su presencia genera un asombro. Ah, claro. O sea, cuando él... Cuando aparece él. Cuando se muestra, todos deben quedar medio así como, oh, oh weón, lo, que, lo siento acá, mi corazón. La volá. Weón, weón, la cagó. Así como que veía una cosa, como se presenta Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita, donde Arjuna le pide, por favor, que pare. Ah, porque en el texto del Bhagavad Gita, el arquero Arjuna que está peleando la familia de los, Kau, de los Kauravas con los Pándavas. Que El Bhagavad Gita es precioso. ¿eh? Porque es un libro que habla de las luchas personales. De uno contra uno. Contra sus vicios, las cosas que quiere vencer y todo Uf, lo demás. Más y de eso, maestro. Y, y está explicado como eh, la guerra entre dos familias. Y el arquero Arjuna se para en mitad del campo de batalla y le pide ayuda a Dios. En este caso Krishna, una de las tantas encarnaciones. Porque no quiere pelear con sus primos. Y él le explica por qué es necesario hacerlo, como en las luchas personales. Entonces, en algún momento, Arjuna le dice a Krishna, así ya cuando están hablando, bueno, ya son amigos ya, le dice, muéstrate cómo eras realmente tú. Muéstra ya, aquí va. Y se despliega y ahí igual se echa como tres páginas describiendo lo que ve, así múltiples ojos. Oh, como si se hubiera tomado, bueno, así dos litros de ayahuasca de un viaje. Y luego él le pide, por favor, para, para. Sí, ¿no? esto es demasiado para el, un ser humano. No, tengo miedo. Es todo quedó cubierto por tus ojos, weón, tus poderes, lo que entiendo al verte, toda la weón. Entonces, aquí viene lo divertido. Ya ve que nadie lo describe. La única vez cuando se presenta, la primera es con Moisés, que Pero se, se escribe el ojo, lo Elohim se están sí, describiendo en otros textos, que es cuando le dice a Moisés. Anda a, a liberar mi pueblo, ¿cierto? Los sí. hebreos que son esclavos de los egipcios, todo el agua. Viene y, y él le pregunta, entre todas las cosas raras que pasan ahí, quiero una salsa ardiendo y toda la cosa. Viene y le dice, oye, cuando vaya, le, le diga a los demás, ah, esto ¿cuál bueno. es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ahí? Ya, bueno, Pablo Viglino lo tradujo literalmente con la intención. Mira, y él le dice, ¿cómo les digo que te llamas? Y abuelo le dice, hueón, yo soy el dios de Abraham, hueón, de tu. Papago, sí, bueno. Yo, soy, yo bueno. soy el que soy. Y le dice, yo soy el que soy. Entonces, generalmente uno dice, ¡ay qué buena! Porque es como, claro, pues tiene razón. Sí, ¿Por qué me estáis preguntando tontera? Porque, porque él es la esencia, él, él es el que es, pues tiene razón. Pero en la traducción literal, tiene un tono decir eso. Y Pablo nos dijo, Lo que él le dijo es, weón, y a vos que te importa con Chetumar, vos a hacer la guagua que cual. te digo, no te metáis conmigo. Eso significa: es, no tienes derecho a preguntarme quién soy, porque no te lo voy a decir, porque no me puedes ver. De hecho, muchas dicen: No me puedes ver directamente. Vamos, vamos a mostrar algunas citas, porque eh, en realidad él no quería que lo vieran, porque él sabía que era dentro de los Elohim uno menor. Y como dijo Lama, Elion, el jefe de todo, le dijo: Ya, tú te encargáis de esta raza, tú, ¿Tú vais. Ya, Y esto lo dijeron: Ya, me dijeron lo los hebreos. Perfecto, vamos. Primera, weón, los saco a todos, weón. Ya, lo, los libero de los egipcios. Y dijo: Me voy a entretener con estos weón. Los, los voy weón. a hacer errar en el desierto. Nunca han visto ese meme que de Egipto a la tierra prometida. Eh, lo estuvo vagando 40 años, pues. Claro, y caminando, hoy caminando, te pones 4 días, así, güey, maricón. No, güey, lo cagó. No, ya. desgraciado. Eh. Cuatro días, de verdad, no pues. Vi, está. No vi ni taco. Güey, es como ir de acá, güey, así, todos los que van, así como a la Virgen de los Vázquez, güey, eso era, así, ¿Eh? ¿Sí? chao, así. No, no weón, 40 pesado. años, güey. No hay cómo se reía. Entre sí. que los torturó, güey, los asesinos y cuánta güey. Entonces, eh, eh, finalmente. Oye, pero un detalle, eh, ojo. El... Ya ve, no podía decir que él era Dios. Uh -huh. Se supone, se si lo que decía Vilino es que él lo iba a escuchar el los demás los bueno, demás bueno, y a escuchar bueno, que él bueno. se hacía llamar dios entonces no puede decirlo y tampoco les puede decir quién es porque si no va a denotar que él no es un dios exacto, y va a perder poderío yo, sobre ellos porque ellos habían visto a los otros también sí, entonces sí, si este han... es un problema con moisés ah, cuando moisés bueno, le dice, ah, claro, moisés claro, dice bien, vamos a pedirle consejo al, al elohim de ahí al lado de así de la otra comuna y dice cómo que la otra comuna weón? Eh, eh, exacto ya entonces aquí viene lo interesante esto, esto, esto es genial eh, empieza a traducir distintos pasajes sobre las cosas que hace Yahvé. Y una es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, eh, esta fue muy loca. Porque uno dice, ya qué es la gloria de Dios, ¿cierto? Es su presencia, su sensación milagrosa y todo lo demás. Y uno dice, ok. Entonces, ya, ¿cómo se llama esta, esta palabra que está traducida? Se llama kavod. Eso, y tiene un sinónimo que es cabot y ruaj. ¿Ok? Entonces, él dijo... Oye, aquí nunca dijo la gloria de Dios. Aquí dice Kavod. ¿Qué es Kavod? Y él no tuvo que estudiar. Él sabía, como buen filólogo, experto en hebreo antiguo, ni siquiera existía el hebreo. Dice, Kavod es un artefacto muy pesado que genera asombro. ¿Ya? Yeah. Ya, y empieza a hablar. Entonces dice, ya, a ver, ok, entonces voy a sacar gloria de Dios. Entonces él tenía un computador y dice, voy a colocarlo como artefacto pesado que no sé qué hueá. Entonces, acá hay un pasaje en la Biblia maravilloso, porque cada tanto, porque los hebreos de Moisés eran por, ah, los buenos, los pasaba castigando porque los buenos decían... Dios le abrió el mar, pues, weón, qué menos. O sea, yo veo esa so, pura weá así, weón, y weón, le, se sí, me chupó hasta que me muera. Sí, vos, impresionante, pues, Imagínate con la música del Chavo Locho. <laughs> Además, está ahí, ahí <laughs> la no, música no, de fondo, tan, tan, el chapulín, weón, buena. Sí, ok. Lindo. Sí, en la, eh, que en la música cuando aparece el chapulín, yo, tan, taran, tan, 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 tan. <laughs> esa es la música de la película de mandamiento. Cuando Gran hay, película hasta el día de hoy. Cuando el rojo. Tontera. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se portaban tan mal y a cada rato se olvidaban de él, no hacían caso, se iban de fiesta, güey. Sí. O sea, Eran buenos que... para el güey, buenos para el güey, o sea, la verdad. Que eh, en algún momento eh, Moisés dice: Oye, eh, ¿sabéis qué? Necesitamos tu arenga, Jehová. Necesitamos que muestres tu gloria. Toma. ¿Ya? Y aquí viene lo genial. Acuérdense, Cabot, artefacto pesado y todo lo Y salió lo que le dice Dios, esta guay maravillosa. Le dice: Ya, pero va a tener que ser mañana porque no está conmigo ahora. Cáchate. Entonces sí, ah, ¿cómo? Le? O sea, no, no, va con él. No es como que, no, no es como, como la, la luz que acompaña a dualipa, weón, no sé, a un rockstar. Taylor entonces, Swift. Maestro. Entonces le dice, lo voy a traer mañana porque no lo tengo conmigo sí. ahora. Entonces no, pagado el estacionamiento. Entonces, empiezan a ver qué es. Y, y cuando lo trae, le dice: Ojo, mira, hay uno de los textos, puta, ya no sé, usted solo sabe memoria de los maestro. Que, que es cuando le dice: Métete en la roca, no traigas animales, ese. Ya, sí. no, maestro, un segundo. Ya, ok, entonces le dice: Ya, ya, weón, ya, pero ahora no lo tengo, pero mañana en la mañana lo traigo. O sea, está hablando como una nave, ¿cachai? ¿Por qué decimos una nave? Porque además que esto volaba, porque se mantenía, y dice la gloria de Dios, flotaba en el monte Sinai. Viene y le dice: Ya, no lo tengo, lo traigo mañana. O sea, la gloria es algo que no es de él, sino que es un artefacto volador. Y le dice: Cuando lo traiga mañana, sigue estas instrucciones. ¿Ya? ¿Cuál sí, es? La ahí, número. La número Éxodo 30 No le puso número. Treinta, maestro, treinta, treinta, cuatro. maestro, no hay que. Es que como borró maestro 33, pues. Ya, no? <laughs> yeah, ok. ¿El este, 31822 este <coughs> ¿no? A ver. Ahí está, ese maestro? Ya, ¿no? ok. Maestro, le chuntamos la primera. No Ahí sé la, si la primero notó. ¡Hueón, esta hueá! salud por eso, maestro! ¡Ya, ya. ya, ya salud por Bajó del cielo y hizo un milagro en este programa recientemente. Ya, ya ve, está con nosotros. ¿no? Igual me cae bien el cabrón, el hueón. Ya o ya sea, el hueón está así por encima. De es Hitler, como metalero. Todo, ya, ya, ya voy a saludar a la gente que ha he hecho aporte. Aquí el señor Andrés lo ha acumulado todo. Ya lo puede decir. Te ruego que me muestres tu gloria. El señor le respondió. Ok. Voy a hacer que todo mi bien... Pase delante de ti, delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, cabrón, güey, güey. Ya, porque soy misericordioso, viene. ¿Con quién quiero ser misericordioso? ¿Con quién quiero ser misericordioso? Y soy clemente con quien quiero ser... Ya, pero esa wea, persona que me detenga. Es como, güey, yo soy súper buena persona, pero ¿con quién quiero ser? O sea, no soy pobre. Pues, es güey, como que el profesor dijera lo que te conviene. como que el profesor dijera, te tengo mala. Exacto. Entonces, el Señor dijo también, mi rostro no podrás verlo. Toma. Porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Ojo, ¿quién se con eso? Y añadió, mira aquí, la roca junto a mí, hay un lugar, quédate allí. Le dice, escóndete, cuando pase, métete entre medio de las piedras. En el monte o, Sinaí. Exacto, cuando pase mi gloria, mi, con mi nave, pues weón, bueno, ya. Hay un lugar, quédate ahí. Yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras voy pasando. Después de eso, apartaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero no mi rostro. Porque al parecer. Ah, y, y ya hay otro texto que estaba por ahí, pero ya no, no lo voy a abrir más mal. Bien más. Decía, y el día que llegue, bueno saca así, por decir algo, dos kilómetros, todas las vacas, los bueyes, y la gente que mire, pero solo se puede ver la parte de atrás, eh, y apártalo. Porque cuando voy pasando... El que me mira, muere. O sea, como que no tiene control sobre su gloria. Y uno empieza a pensar, dice, escóndete en la piedra. Ah, y cuando baja, le dicen, hueón, gracias, Moisés, nos Igual, ¿y qué te pasó? Venía colorado el Sí, pues, bueno, todo quemado. Insoladísimo, ah, maestro. Es como si viniera en un cohete el hueón, no sé, parece el huevo, y prendía fuego. Y por eso uno se puede en la parte del frente, que ellos llaman, que es la parte donde aterriza o donde se mueve. Y tenían que sagrar a todos los animales porque no es algo que está en el control de Dios, su gloria, su cabot, su nave. Porque cuando él le piden que la haga aterrizar, bueno, es como un helicóptero, pues no me pidan que no haya viento, van a salir volando todas las weas, pues no me voy a ir. No puedo controlar eso. ¿Puedo Entonces, nadie, maestro. Ahí lo dice. Entonces, la gloria de Dios famosa queda completamente eh, puesto en este. ¿Te hace más sentido? De que, pero absolutamente. De hecho, Paul Wallis el amigo de Mario, Gino, dice. Estoy dando un ejemplo. Eh, eso es Cavot, en otro es Ruaj, que es un, eh, un adjetivo que le ponen a esto. Y dan millones de ejemplos. Y con la gloria de Dios eh, nos guió durante la noche toda la cuestión. Y con la gloria de Dios abrió un surco y, y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo antes lo había dicho con el tema de Salvador Frixedo, que otra cosa que prueba ya ve es cuando está en el desierto con el tema de Azazel que eso ah, es sí. chico, con ese debiera bastar. Que es cuando dicen, ya, bueno, estamos pasando por el desierto, todo vacilando, y viene ahí y lo plantea. Ya, tráiganme dos ovejas, no están así, uno, son unos cabros, unos chivos. Le dice, Chivo y ovejas. Claro, le dice tráiganme uno blanco, uno negro. Ya, el blanco, así como lo destripan, como ustedes ya saben, me dejan el corazón, la sangre, no sé qué. Siempre pedía lo mismo. Siempre pedía lo mismo, pero atención con lo que pedía a veces, porque esto no lo dicen en misa, y esto es un escándalo que es lo que vamos a mostrar. Viene y le dice, y ustedes quédense con la cola, los cachos, hueon, la guada. Pero el tema de la sangre, la sangre es mía, ustedes tienen prohibido tomar sangre, ya van a ver por qué. Y, y la otra, y el otro chivo, la otra oveja, no, esa tira en la para allá. ¿Para qué? No, güey, pues, si te he dicho que no pregunté, es ¿eh? pesado. Pero señor, para entender, no, esa guada pasa a hacer. ¿Y quién es a hacer? Nadie no un demonio que vive acá, agua para que nos deje pasar, hueon. Es un peaje, bueno no pregunté. Hueon, no sé sea, Dios, está pagando coima para que el demonio, el otro Elohim que vive ahí, lo deje pasar, weón. Señor. O sea, ¿qué, qué Dios estamos hablando de omnisciente, omnipresente? Weón, era un weón mando medio nomás, weón. Que o por sea, eso la iglesia decide sacarlo, pero se quedan callados con el tema. era como hermosillas a hacer, ¿O no? Hicieron así, así maraca ya. No, y cobrando viajes, así como haciendo la entera, ¿no? <laughs> sí. Qué mala. <laughs> Oye, el, a ver, convengamos una cosa. el a ver. Estamos hablando de una figura eh, que quiere conquistar otros espacios que no le corresponden, según lo que se le entregó lo de lo, a lo de Elohim. Y tenemos también una figura que lo que más busca es que se le entreguen ciertos ritos y sacrificios. Ok. Que ya, pareciera eso. que es bastante importante y algunos incluso no solamente incluyen animales. Se lo no pide en muchos pasajes. Lo incluye incluso también oro y mujeres. Tenemos el video de. Mira, atención, vamos a ver a Mauro Vigilino diciendo esto y después eh, no sé si tú tenías la gráfica aparte también. Tengo ya, ok, Martina, déjame ver si tres que número del video. Ya. Es el. Video 5. Ya, le damos el volumen para que porque tengo que escucharlo. Hay un ejemplo Cacha. de esto en números 30 o sea, no sí, de donde después de una batalla ya ha exigido 675, 675, 675 ovejas y cabras 72 675 675 cabras, vacas, 61, 61 burros, burros 30. 32 chicas vírgenes Ya, ponga la gráfica eso por favor la imagen eso, un hombre. Ahí, ahí está la cita, después la podemos buscar Número 13 más 71, sí. a ver Tenemos la imagen, sí está el detalle porque el pedido no era chico ¿eh? sí ya qué pidió ojo esto es un ejemplo esto lo pide en distintas oportunidades números similares, pide 600 eh, ovejas y cabras ¿Sí? 72 vaquitas 61 burros, tira, de fiesta los jueves y vaya, mira mira, que te... ah, si le costaba poquito, mira 420 libras de oro ya les voy a explicar por qué le gustan sí, oro eso ya porque fíjate que en uno de los libros que están sacados del canon, dicen por qué lo de los Elohim quieren oro, yo no lo sabía gracias a Mauro Begrino ahora lo sé y 32 vírgenes, ya les voy a decir una cosa Qué heavy, Cuando él pedía vírgenes, la, porque eso está en la Biblia, entonces, puta, los que leen, los pastores, los curas, ¿qué hago con esto? ¿Qué datos con esto? Entonces dijeron, no, en realidad era para los sacerdotes. Sí. Mauro Viglino entre otros, demostró, ojo, los sacerdotes de aquella época eran realmente buenos pulcros. No se iban a meter con mujer que no era de ellos, ni corresponde, menos con menores de edad. Eran muy, muy pulcros en ese aspecto. Y ojo, cuando querían vírgenes, hay otro texto que dice, ya, ¿y de qué edad te le sirven? Mi señor ya ve. Llegó un tiro, un número, así la tenía muy clara, y era 13 años, de 13 años, o sea, ni si arrastrando la bolsa al pan, igual acto, le oh, servía al bueno. guano. Ya, ojo. Género, bueno. Y aquí viene otro dato, dentro de los libros que sacaron, se reconoce que cuando los Adán que sí. no es solo una Danieva sino que eran varios que vivían en jardines como el jardín del Edén ¿ok? se supone que habían varios o en sea, los textos originales eran varios entonces parece que hacían experimentos y aquí entran los Anuná, que era la misma historia que está más completa vienen y empiezan a decir ¿cómo hacen al hombre? entonces agarran a estos primates y les forran el pelo del cuerpo que no lo necesita porque están custodiados en los jardines de ellos y que los ocupan como intermediarios para mandar a los obreros para sacar oro ya voy la explicación con eso y aquí viene un dato, para que ustedes sepan, ¿por qué este dato importante más allá de pintoresco y estar desnudando la Biblia y abajo ya ve y la wea? Es porque estas cosas nos la pusieron, nosotros seguimos con estos códigos dentro de nosotros. Este software que nos hicieron a nosotros los humanos todavía están en nosotros y es importante que nos lo saquemos de la manera que ustedes estimen conveniente. Pero son cosas que están forzadas en nosotras, que es una programación que estos señores, estos elogios nos pusieron y de los cuales es súper conveniente liberarse para uno vivir en plenitud. ¿Y cuál era uno de ellos? Está bien explicado en un texto. Dice así. Eh, Le vamos a sacar los pelos a estas personas porque ya no necesitan abrigarse donde los tenemos custodiados, solamente cuando los llevamos protegidos, cuando vayan a hablar con el resto de los obreros. Pero les vamos a dejar el pelo largo. Entonces aquí muchos antropólogos decían qué raro que de todas las cosas que se entiende que nos convierten hoy día en humano tuviéramos el pelo largo del cabello cuando al dejarlo crecer uno al momento de correr se te puede enredar genera piojo es, un, es, es muy es muy siendo que ya nuestra raza o sea como somos es rara ya que tengamos el pelo largo era, era, era muy curioso y en uno de los textos dicen los Elohim que le gustaban las mujeres y se metían mucho con ellas y por eso a Yahvé en particular le gustaban las vírgenes y las jovencitas lo voy a decir con esto, su letra: les calentaba, les excitaba mucho y era una referencia de ellas el pelo largo de las mujeres les gusta mucho y por eso quedó a diferencia de otras razas como en África y todo donde no, 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 no quedaron estas creencias eh, por comodidad por una cosa de... Práctica, todos se cortan el pelo, hombres y mujeres, ¿eh? pero quedó en nosotros esto de lo sensual del pelo largo. Y, y lo hicieron así, es como cuando hacen cruzas de perro eh, a tu gusto, hoy oh, que tenga las patas cortas como salchicha, pero que tenga ojos azules como no sé qué, como un, un saski. Ya, hicieron las mujeres de pelo largo porque les gustaba a ellos, solo porque les gustaba, les gustaba la idea de tener cabellos largos. De hecho, en las religiones hebreas del primer tiempo está prohibido que las mujeres o los países islámicos muestren el, el cabello. Pelo, claro. Pero no es una idea del hombre. Lo aprendieron de sus dioses que le decían las mujeres, la, los pelos largos de las mujeres calientan, así que para que ustedes no se exciten, solo la esposa en confianza y con los hijos dentro de la casa puede tener puede el pelo, el pelo suelto, suelto, pero afuera no porque no, no es que uno se caliente viendo el pelo largo, pero imitando como el oro en tan, tantas otras cosas sus dioses se creó en estas religiones que aunque queda esa idea de que las mujeres no muestran el pelo largo, porque estos huevones porque son fetichistas, pues les gustaba el pelo largo, así como oh, la de pelo la que le llega hasta el poto, esa claro, sí. es quiero. tú o sea, okay. te das cuenta lo voy a llevar incluso a África cuando tenéis la gente eh, la, las distintas tribus que hacen el alargamiento del cuello o incluso la deformación a, del cuello que va respecto al, ligado respectivamente lo mismo es como lo que ven se imita y se toma como canon de belleza y termina haciendo lo que. Eh, termina dándole identidad a cada una de estas tribus, que es muy parecido a lo que marca con los Elohim. A mí lo que me parece más, más llamativo es que también, incluso si lo lleváis más allá a la Virgen María, ella está di directamente ligada a un Elohim, no es, no es el. Sí, lo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? El Espíritu Santo. Que te lo vendía así como que, ¡oh, y llegó el Espíritu Santo y ¡pum! Pan, no, tú. y esto bueno, sí, la ponían en ¿eh? sí, el... Pues no, pero pues bueno iban ellos. Y aparte, por eso las creaban imágenes semejantes, por eso decían que era, eh, ¿cómo es la frase que decía María? que ella ahora era digna, una cosa así, ¿o ¿no? Sí, como que era digna. No, es como que ya la preñaron así de forma claro, como, física. Pero porque... Eso, no. palabras de Mauro vi O sea, imagínate cuando está el Vaticano, estaba en ya me decía, muchas gracias por su trabajo. El, el Papa, pero puede caminar y Queremos llegar hasta acá. Oye, gracias a Primo, que nos hizo un aporte también. Saludos de Curicó toma. Salud, me Ulico. conecté para dejar mi aporte. Lo escucharé hoy en mi trabajo porque estoy en turno de noche. Muchas gracias, querido amigo, y Manuel Villagra que también nos hace un aporte. ¿Por qué le gustaba tanto la sangre Jehová? Tenemos el texto de la sangre, por favor, maestro, está en uno de los lo textitos. Maestro, no apenas salgan usted, borre el que utilizamos para que no se confunda. No no vamos a adivinar, yo sé que con Andrés lo moveré. Maestro, es que estoy mandó mucho. Mire, los puedo leer números Éxodo, Éxodo, Éxodo sí, Samuel Maestro, Corintio, hay muchos datos que dar. Juan, Éxodo. Y Estamos haciendo un resumen nomás, porque estamos solo estamos con el tema de llave, ya. Yo diría que tiene que ser como, así por decir algo, ¿eh? Claro, eh, oye, Samuel, ah, aprovecho a contarle por qué el tema con el oro. Ah, eso en es uno importante. de los textos está, fíjate, el planeta original de estos Elohim, que al que parecer es Nibiru, parece que es el de los Anunnaki, todo es agua. Sí. Tienen un problema, es eh, como el problema del, del problema de los tres cuerpos. Tienen un problema con la atmósfera por la toxicidad propia del planeta. Y con el oro podían generar como una especie de filtro que limpia el aire. Sí, como una especie de filtro de actero. Por eso están rayados con el oro. Y es curioso porque no hace mucho, creo que el año pasado, descubrieron que la minería se dio justo coincidentalmente cuando comienzan los prototipos del Homo sapiens y que en África y que es donde dicen que se originó el hombre, así como el hombre inteligente. Y ahí están las primeras minas donde descubrieron oro. ¡Oh! entonces coincide dijeron bueno acá yo no, ya necesitamos weón, weón, que hagan esta weá, ya hace todos los adanes que van a ser intermediarios con ellos sácale el pelo ya a las minas ponen el pelo largo vos que esa wea no gusta es como una <laughs> así no, mira, mira, no, jeo, no los así como los son terribles son como emperadores romanos son, son una ¿Sí? mezcla entre locos cacheros enojones bueno no sé qué weón. en qué minutos se tomaron textos de este tipo se hacerte creer otra cosa cuál, cuál era el, el fin ah. de del de fondo de decir sabes qué esta si, historia si, te la si vamos a contar de otra no forma funar, pero acuérdense que había varios dioses distintas razas pero Yave dijo no qué hueón si por algo soy guerrero voy a ir a, a los otros y le enseñó a su pueblo a ir a matar a los demás, pues, weón. De hecho, hay un tema, mira, ¿cómo será de cabrón de que con el paso de los años, de los siglos, eh, estaba Yahvé y solo Yahvé mandaba? Y él decía, ya, yo, yo mando acá, weón. Yo soy el mero, mero, weón, sí, a su, weón. weón. Yo soy el que la pone, weón. Sí. Ya, okay. Entonces, la, la gente, como ha pasado en la historia, las grandes revoluciones empezaron a decir... Oye, pero yo sigo viendo que estos que ellos tienen otros dioses, y los cuidan más, son más paleteados. Sí, eso es buena onda. Y empezaron a cuestionar. Y le empezaron a pedir a Yahvé que ellos querían tener sus líderes. Sí. Fue cuando empezaron a pedir los reyes. Es por eso que en la Biblia está el texto de reyes, ¿ok? Mm. Entonces Saúl, Yahvé David. decía, no, pues hueón, sí a mí. Y de repente Yahvé dijo, hueón, me estoy quedando sin hueones. Ya, ok, ya, les voy a dar una pasada. Y miren, esto, acuérdense, esto tampoco lo hicieron en la Biblia. Él dice, ya, ¿qué quieren, weón? Ya, queremos un rey humano, pues queremos responderle a alguien que se parece a nosotros, po. Exacto. Y vos, diez, te damos las cabras, las quemamos, todo lo agua que querí. pero queremos un rey humano. Y el weón, así con picado como era, dijo, ya, weón, ya, ya, ya pero elijan a este, ya, ok. Saúl, el Saúl. primer rey de los hombres. Primer Raúl. Raúl, ¿ok? Que fuera la bruja de Endor, maestro. <laughs> Exacto, sí. Y de que la bruja supuestamente no existe en la Biblia, ojo. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Eh, está Endor que por eso. Eh, Endor Star Wars. Por eso eh, Skywalker, Anunnaki. tanta. Mira si está en esa. Ya, ok. ¿Qué es lo que pasa? Eh, enojado de que los humanos tuvieran un primer rey, Dios ya ve, viene y le dice lo siguiente. Le dice ya, te tengo una misión. Anda a matar al pueblo al lado. ¿Así? Caro Así. raja. Ya. Entonces mi misión es súper fácil. Me traéis todo el oro, me salváis. A, a las vírgenes, pero esta vez pura escabla chica. Sí, y pelo hecho. largo. Y pelo largo, con el pelo más largo, esas son las que me gustan a mí. Ya, okay. <laughs> y viene y le dice, pero necesito que los mate a todos. Eh, ¿Cuántos a todos? Bueno, ancianos, mujeres, hijos, embarazadas, todos muertos. Está escrito, eso está en el libro de Saúl. Y ya él dice, ya, pues vamos, vamos. Y más encima le si dice, anda como con 100 hueones nomás. Oye, pero los hueones son como 10,000, mil. ¡Pero estoy yo, pues hueón! Con uno nomás basta los mato a todos. Que era cierto, más de alguna vez lo hizo, como en las murallas de Jericó y tantas otras. O lo contrató el pueblo egipcio. Va Saúl, lo mata a todos, a petición de este buen cabrón desgraciado. Primera misión del rey de los humanos. Y se encuentra con una mujer, y no me acuerdo bien con él, la otra persona, que ellos decían, oye, pero tú vienes de Yahvé, nosotros venimos de nuestro abuelo, nosotros grandes Yahvé, el bulla con Eran como fanáticos de Yahvé. Sí. Y el weón dice, ocha, esta mujer weón, está con su guagua, weón, está con su caro chico y el viejo weón, que ni ve, weón, coge, no entiende ¿no? Ya, vénganse conmigo, ya y demás, ustedes son de llave. Lo y dice, ya, ya ve, aquí está, te traje tesoro, aquí están las cabezas, toda la hueá. Yo le dice, no, no hiciste lo que yo te pedí. ¿Cómo no? Pero si lo hice, no, bueno, pero si aquí, pues, no quedó nadie, bueno, weón. Weón, weón, me pidió todo. Te faltaron tres huevones cagaste. Yo le dice, ay, ah, pero weón, si ellos te quieren, bueno, yo te dije, la weón es así o nada. Lo estaba buscando para cagarlo. Sí, hizo que se suicidara. en bueno, tanto lo huevó que. Y dijo: Yo no te voy a hacer nada, solamente te odio, no te quiero, weón bueno, te he marcado, hueón, te hago la cruz. Bueno, en realidad, mal, mal chiste. Ya, ok. Y al final hizo que se suicidara. Ese ya ve. Así para pa que vayan entendiendo sí. más o menos, ese es el Dios que uno adora. Uno escucha estas cosas y uno dice: Uy, qué fuerte esto de tener que estarle pagando a un Dios que te quiere hacer de esa manera, cuando la manera más simple de pagar es pagar maestros con flow. ¡Toda la razón! <laughs> Porque Flow es la manera más simple de poder pagar, ya sabes, genera tu código QR, te puedes enviar por tu medio de comunicación favorito, y así puedes cobrarle a ese amigo mala onda, a ese hueón cagado que no te quiere pagar y que dice, oh, pero son cinco lucas, amigo, perdónemela. Le puedes mandar el código de pago y e inmediatamente te va a poder hacer su pago. Ya ve, no ha alcanzado a tener Flow. Menos mal porque él le pagado ya de con Flow Maestro y haría que no pueda ni siquiera tener televisión en mi casa. Oye, de hecho solamente quiero decir que Paul, Paul Wallis junto a Mauro Vigilino lograron determinar, decía, saben qué? como dice Norberto, mi pega es la más fome del mundo, yo no estoy interpretando nada, yo traduzco literal sobre el contexto que me dan. Y aquí, aquí se habla de portales interdimensionales que viajan en naves que se pelean entre ellos que no se ponen de acuerdo y toda la hueá. ¿Te pasa, te pasa que hay, 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 hay algo que es llamativo. Por ejemplo, tú te has fijado que la imagen de los ángeles, por ejemplo, uh -huh. que eh, no es como las conocemos, no es como los, los ángeles que compran afuera de la iglesia pues, con alas y con que son todo rubio, uh -huh. sino que algunas son como bastante llamativas que son, ¿Y son como, como sexo, como sí, que, no, que, que son como ojos con alas. Uh -huh. Viglino eh, decía que los ángeles claro. que iban a ver a la, a la Virgen María, funny. por ejemplo, eran como nosotros. O ya. sea, era, y llegaban caminando, no llegaban volando, tampoco aparecían de la nada. Exacto. Hay una descripción, está el video donde Mauro Viglino dice cómo eran y los describe. Sí. Los de los cuesta mucho pillar cómo lucen estos dioses, pero si tú juntas algunos textos logra ver realmente cómo se ven. Esos son los dioses que he descrito, que generalmente las personas entendían que eran como las naves o las cosas que venían, que lo interpretaban. Mira, el, tenemos el Lolo Jiménez, el video 2. El video 2, maestro. Mira, póngale. Atención. Dos, video 2, video 3. Video 3, perdón. Video tres. Siempre me equivoco, maestro. Pero lo hago intencional, ¿eh? Es como para pa mostrarme débil. <laughs> claro. pa, ¿Sabes para qué? Para que, pa que no diga, diga, oh, este, no, mejor te voy a no. Mm. Sí, pues ya ves, yo creo que sigue con nosotros. No, es el 9, no, no, el 3. Los Elohim eran una raza no humana, pero ciertamente de carne y hueso física. Su apariencia extraída de muy pocas pistas del Antiguo Testamento y escritos extrabíblicos los describen como altos, con piel de color blanca pálida, cabello blanco plateado y grandes ojos y Se les considera inmortales, pero solo por su longevidad, acostumbrados a vivir cientos de miles de años fuera de Guerra, la tierra, fueron condenados, fueron condenados por su mala conducta. A permanecer confinados en la tierra. Cállate el castigo, ¿eh? Sí, mira, a la le, tierra. La vivimos nosotros. Altos, piel pálida, cabellos largos y ojos iridiscentes. Eh, y, y el dato queda a lama. Eh, y esto se parece, así como los. Eh, ¿Cómo se llama la religión de Tom Cruise? Eh, eh, lo, el, lo <laughs> siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo lo siento, logo, gracias. Gracias. Ellos, que, ah, si lo siento, ¿no? eh, no lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, como siento, lo 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 como lo siento, 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 lo y parece que gran parte de los Elohim eran como así como llegaron los españoles a América eran como los peores, así como los más mal portados, los claro. piratas los sí, guayles, así como la lacra, lo más, la lacra. entonces eh, ellos parece que lo que estaban haciendo de forma desesperada es lograr de hacer un trato para poder volver y por eso es que mientras este planeta pasaba cerca de la Tierra, se metieron acá los pusieron como prisión para con oro tratar de poder hacer la vuelta y que les dieran un perdonazo. Mientras tanto, se repartieron. Ahora, ¿cuál es el chiste? Y aquí viene con las teorías de David Icke y otros extraterrestres y de Juan, eh, los libros de, Casta, de Castanea, por ejemplo, es que los. vinieron acá, castigados. Trataron de agarrar el máximo oro posible para que los devolvieran y los perdonaran en su planeta de origen. Así como los pulchonitas. Madre, sí, macho, es como nah, okay. estaban pagando la fianza. Okay. Exactamente. Entonces, los jóvenes como eran desordenados, igual seguían haciendo fiestas, sí. eh, tomando mujeres vírgenes a la fuerza, haciendo desfasar por dioses, cabrones, todo lo que tú quieras. Y qué pasa finalmente? Es que todo parece indicar que muchos se devolvieron, les pegaron un perdonazo y otros dijeron, ¿sabéis qué? Yo no quiero volver. ¿Sabéis que está buena la acá. Está buena acá? acá. Yo soy un dios. Sí, pues. ¿Y, y ahí empezó todo un linaje de saber qué humanos, con sus características, fueron depositados en la historia del mundo como reyes, gobernantes, líderes de opinión y, y gente importante que, de cierta manera, podía. Seguir hasta el día de hoy controlando a las masas y de ahí vienen la otras teorías de aquellos que siguen liderando el poder sobre nosotros desde las sombras como lo hacían antes, siendo que mostraban su poder a un pueblo más ignorante, pero que para ellos es muy importante que no los vean, no ver el rostro y o sea, no solamente no ver las espalda. y ahí cuelan un montón de otras ideas grises y todos los demás y meten puros Perkins Juan para que uno se confunda con ellos, pero que finalmente no logre entender. Cómo ellos realmente están eh, operando y aprovecho de esto a dar gracias a Carlos Quiroz, tremendo aporte. Soy un nuevo miembro aquí de, de los maestros. Es curioso que Enil, cierto, de los Anunnaki, sea el vengativo y que siempre quiso castigar a los humanos, como ya ve. Mientras que el que amaba a los humanos y le brindó conocimiento era Enki, que es Satanás. De hecho, un dato: ese fue el gran cagazo que tuvo Mario Vigiliniño. El nombre de Satanás o el ángel caído. caído que vino a decirle a Eva porque eligió a la mujer, porque la consideró la más. Eh, Fácil de seducir. Bueno, en realidad era equilibrada, maestro. Sí. <laughs> era por eso, no era porque era más loca. Viene. Eh, el nombre que le da el texto original es. Eh, nach, eh, no, es. Nache o Nasha. Y eso significa dotado de sabiduría y sirve la raíz para dibujar una serpiente. Por eso lo pone una serpiente. Mira, se llaman Nacha. Y en la India, los grandes seres de la sabiduría que le entregaron este fuego secreto al hombre son los Nagas. ¿Se parece mucho? Y que son eh, serpientes como cobras allá. Entonces, en realidad sería como, así como nos citaba nuestro amigo, ¿cierto, eh, Carlos? Es que uno de los Anunnaki, o uno de los Elohim, Dijo: ¿Sabéis que estos jóvenes pueden más? Yo les voy a explicar algo en tener dependencia sexual para que puedan reproducirse y que entiendan eso para que no dependan de ellos. Así como, y ahí fue la pelea, que es la misma pelea que dentro de la cultura vikinga, dentro de la cultura mapuche, las dos serpientes que pelean, ¿cierto? Eh, tren, tren y calcán, vilú. Eh, uno quiere que los humanos sean devorados por la tierra y las mareas y el otro dice, no, denle una oportunidad, yo los cuido porque estos hueones pueden más, no son unos monos locos. O sea, nos quedaron buenos estos hueones y es bueno. Entonces, es la misma historia que está en todos lados y es que, pero en la otra historia alguien nos cuidó, solo que, como ya ve, y esto es lo que tiene que entender, como Yahvé escribió la historia de la religión para nosotros, el que nos ayudó dijo es el diablo. Y es el malo. Exactamente. El único hueón que nos ayudó para nosotros es el malo. Como las películas, maestro. Y probablemente es el único que nos quiso dar una mano. Maestro, el y mayordomo. Está en los otros textos es el hueón que nos brindó la capacidad de reflexionar y sabiduría. Así que grande, Satanás, la cruz al revés. Eh. No, no, mentira, verdad. Sí, una cosa como son iguales. <laughs> el... igual, igual es humillante ah, que, que ¿Sí? hayan pagado nuestro planeta. Es como que usted le digan así que va a tener arresto domiciliario. Oh. Hola, Katy. Le mandamos saludos. No, no pues no está viendo porque a dónde va a ir, po? <laughs> sí, sí o no, no puede salir de ningún lado. Sí, un saludo para mí. Mi... Ya. Oiga, maestro, o se ha sea... fijado que este estudio y la gente que está con nosotros, que obviamente es gente que ilumina mucho el estudio, pero el estudio tiene una iluminación especial. Sí. Así como, lo que, como que lo logramos, ¿no? Como que sí. sea distinto, pero eso lo queremos, logramos. Maestro. Y queremos agradecer a la gente de Golf que está en Blue Store, distribuidora, si no me equivoco. ¿Quieres transformar tu hogar con la experiencia de iluminación inteligente y personalizada? Ya aquí se ve la luz más inteligente que uno ve en un grabo. Descubre Goof, lo dije bien. La marca líder en Luces LED y por supuesto la que encuentras en Blue Store, quienes son distribuidores oficiales de la marca en Chile. En su web podrás encontrar una amplia gama de productos. Tiras LED, como la que tenemos acá. Sí. Eh, luces para TV. Lámparas inteligentes como la que tenemos atrás acá, que se vende sola, es más inteligente que todos nosotros. Y mucho más. Aprovechen los uh -huh. descuentos que tienen. Por supuesto son amigos de maldita sea y hay distintos productos que pueden ahí encontrar estamos viendo la página web oye buenos productos que logramos montar un estudio como están viendo ya vinieron a, ya vieron como en la oficina si es una idea más o menos de lo que logramos y estamos muy agradecidos de ellos que hayan querido ayudar maestro porque no solamente su sapiencia es capaz de iluminar este programa sino que se ve que usted lleva adentro. No, igual, llave. Ahora, una cosa. Pues, la... Mira, mira, ¿sabes que se pone por de, de Tony Montana? Ya. Guayan, de, guayan, ya vi, guayan, igual, guayan, 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 ¿no Ahora, diga una cosa, eh, que lo teníamos, lo vamos a dar como dato, pero cuando se canta la aleluya en una misa, están haciendo un llamado a Yahvé. Sí, pues lo que. Él Hay muchas pide. cosas que están diciendo y que se repiten constantemente en cualquier tipo de liturgia y que en el fondo, en la raíz, es la palabra real, lo que está diciendo un llamado al mismísimo Yahvé. La pregunta es: ¿Yahvé sigue ahí, maestro? Y si está ahí, ¿cuándo Después, se olvidó de nosotros? Ah, sí, que eso no tengo la respuesta, pero todo lo que he leído y he logrado preguntarle a esta gente de mucha cátedra es que quizás no necesariamente ya ve ya este vivo, pero sí están aquellos que siguen con su legado y saben cómo manejarse con nosotros. Y saben que, y saben que eh, mira, es que esto es muy importante, esto, esto es lo que tienen que hacer. Yo creo que esto es lo único importante que voy a hacer. Lo que, voy a haber dicho al principio igual. No, porque sacá la weá, pero no, 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 no cuesta nada. Y es que nosotros tenemos. No es exactamente así, pero para que se entienda. Nosotros tenemos muchos programas, software, maliciosos en nosotros, que no hacen ser como somos, que es con la sensación de carencias. Ese, ese es el tema. Estos weones nos pusieron una trampa, que como decía don Juan en uno de los textos, ¿cierto?, de, de Castanea. Dice, nos pusieron una prisión que es la mente que ellos tienen, que es una mente barroca, que es tomar caldo de cabeza, que es como enredada, que es perdiéndome en la imaginación de los escenarios posibles en vez de vivir en la libertad de lo que está ocurriendo, que siempre, nunca es Exacto. tan trágico y como todos los escenarios que yo estoy creando todo el día. Huevón, y si voy, no hay nadie pierdo o la vida. La esa, esa es la prisión que nos hicieron. Tenemos mucho software, muchos programas maliciosos, donde el principal es que estamos en falta de algo. Llámenle pecado original o lo que sea. Tenemos un problema, tenemos que alcanzar algo porque no lo tenemos. Y esa es la trampa. Todo ya lo tenemos. Mira, y hay algo que los jóvenes sabían y decían, bueno, aquí es donde estos jóvenes no tienen que pillar esto. Por eso... Toda la sangre es para mí y los hombres, de hecho, los testigos de este Jehová no hacen transfusiones de sangre porque ellos hacen caso literal. Por pues lo siguiente: mira, tenemos el texto, los dos últimos que vimos de la sangre, los dos últimos que ingresamos antes de. Cuando no estábamos parto. borrando. Sí, me, hay dos. Los que man, de los que te mandamos, creo que son de Éxodo, ¿no? Son unos cortitos. ¿Qué, qué, 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 los dos últimos, claro, que no ¿Sí? estaban. Sí, los de levíticos, levíticos, levíticos. No, 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 son de Éxodo y todo. Ya, ese. Póngalo grande y sáqueme a mí, por favor. Esto es, eh, esto es 14 de Éxodo, si no me equivoco. No, Levítico, Levítico 17. Ya, perfecto. Porque la vida de toda carne es su sangre, o sea, en la sangre está todo. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, Dios está hablando del Señor, ya, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será talado. Pero el hueón comía sangre de estajo. En la sangre... Puede que exista la máxima entendimiento para curar cualquier enfermedad, generar cualquier tipo de reseteo. Si no, pregúntenle a mi amigo Sergio. Si Eso es decir, el miércoles <coughs> lo hereje, informales, ¿eh? aprovechemos el dato, que cuento cómo pega con la mención de Flow. Bueno, yeah. Probablemente la manera de sanar a alguien, de hacerlo entender, de resetearlo, de esto, está en cambiarle la sangre. Si yo arreglo la sangre, como decía. El, el método Gres, la sangre no miente, si no. yo lo único que tengo que hacer con todo es la sangre que pasa por el sistema de los intestinos, si yo arreglo eso, yo no tengo un problema ni con la persona, ni su longevidad, ni nada. Y eso fue lo que siempre prohibió, no vayan a pillar la sangre, el ADN, toda la... Va bueno no se metan con la sangre. Y la última, maestro, que era la, la segunda que vimos, que tiene como una fotito. Esa. Esto que no se molesta. Qué linda foto, Exo 29, ¿eh? 18 Sí, un weón rezando de rodilla Después de ese, quemarás todo el carnero sobre el altar. El holocausto, que es quemar todo, es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. ¿Por qué? Como dice el texto, a Jehová le gusta la sangre, le gustan las vírgenes, pero nada supera el olor a la carne quemada. Le Canta ver a los weones incendiándose el olor a asado, maestro. Yo tengo un amigo, maestro, que debe tener a Jehová metido siempre en la casa porque quema todo los asados. <laughs> de hierba! Yo le voy a empezar ¿no? así: Jehová. ¡Oye, buena, Jehová. Jehová <laughs> <Qué risa> la cagó, ¿no? Sí, pues, maestro. Sí, pues. Entonces, simplemente el día de hoy fue entre los distintos temas que el señor Mauro Vigilino su amigo Paul Wallis y otros con los que ha escrito sus libros, por desgracia no están, solo uno traducido al castellano, solo uno. Eh, es. Explicarle po, algo que no se dice en misa, y es que ese es Jehová, por nosotros, van a salir de acá, van a seguir hablando de Dios y van a seguir engañándote. Jesús, cuando habla de su papá, de habla de Dios, es Jehová. Jehová, ya ve, es el nombre de un Elohim de clase media, muy vengativo, que tuvo la brillante idea de decir: La única manera de yo ganar en la batalla a todos estos hueones es ir a conquistar al resto para que mi nombre sea escuchado por siempre y para siempre. Y lo logró, puta. Todavía la mayoría cree que ese es el Dios que existe, él sabiendo que hay más, y ganó, bueno, pues, pese a toda la crueldad que está escrito en blanco y negro en la Biblia, uno decide saltarse esos pasajes y lee: Soy toda misericordia, me encanta. Siempre el mismo, días, el buen samaritano, bueno. Bueno. Cuando hoy día se ha demostrado, y que ya el Vaticano dice: No lo mencionen más en las liturgias, en las misas, es que ya ve, en tu conclusión, es un extraterrestre malo, malo. Sí. <laughs> egoísta, vengativo. Y no habría que hacerle más. Y de regalo, como epílogo, ¿y cuál es el bueno acá? Satán. Toma. y Ya <laughs> las cosas como son. No es ni como <laughs> Alf, no es ni como mi amigo Mac, y tampoco es como ET. No, ¿Te parece bien? Exacto. Parece y, bien. y damos la gracia a María Jase dice, este tema engancha con el culto al cubo negro. Ah, oh, sí, pero ya, pero no meta porque quiero estar con vida todavía un año más por lo menos. Sí, tenemos que hablar un día sobre las otras corrientes que no tienen que ver, tienen que ver con Dios, pero que ya borran todos los santos, Jesús y todo lo demás, pero que esos son más bravos. Así que eso lo vamos a dejar para otra ocasión. le sí. vamos a poner otros nombres De hecho quisimos volver a esta temporada para decirles que le han mentido durante toda la vida con este tema. La cara increíble que veo acá lo oh. dice todo, sobre todo para los que creyeron, está bien. Eh, ya saben, pues, cuando el domingo, este domingo, que es? Fin de semana Santo, claro. eh, estén celebrando y buscando los huevitos de la gracia llave. Claro, si van a misa eh, ustedes. ¿eh? No era conejo, era un el elohim. Eh, y claro. como uno puede ir buscando y entendiendo cómo pasan las cosas. Yo lo único que les pido a ustedes, así como para que para que sentir un apoyo de tribu, es que si alguno de ustedes obligado, porque les gusta, porque quieren van a misa y leen un pasaje así del Antiguo Testamento. Y grande Nuestro Señor Altísimo Santo Padre, dice usted, ¡Asesino! Sí, sí. sí, sí obviamente, no? sí, para que se sepa. No, y como no. que te plantean, ¿cuándo decir la verdad? ¡Ya ve! Exacto. ¿Sí no? Exacto, y se prende en fuego así, y ahí sí, nos no, queremos, que no lo olvidamos más. Ya, oye, hoy día tuvimos una linda liturgia, ya que estamos en Semana Santa, <laughs> claro. con Gracias la gente por que quiso listado. asistir increíblemente a visitarnos al estudio. Va a ser súper sincero y la semana pasada cuando dijeron, oye, vamos a decirle a gente que sí, seguro van a venir. Vinieron, qué raro. Vinieron, sí, Es que tenemos la fuerza llave. Bueno, eh, para toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, es miembro, etcétera, etcétera, ya cuenten el link de, del link para la próxima semana. No, acá me acabo de enterar al aire que vamos a seguir haciendo esto. Guau. Wow. Eh, así que ya saben, pueden encontrar el link. Vamos a tener cerveza, lo vamos a recibir con mucha alegría. Y ahora, cuando termine el programa, van a poder hacerle todas esas preguntas ocultas que tienen en su corazón, ese baúlcito dentro a Juan Andrés eso que no le quieren contar a nadie y que piensan que este pequeño llave que tenemos acá va a poder entregar la respuesta ayuda es como yo. necesaria Yavé. hasta ayuda es como ¿Yavé? Yavé. Yo, ese sí nombre pareció y mi papá apareció ayuda ah, así que no digas esa hueá maestro porque esto fue maldita sea muchachos muchas gracias por todo ya saben que en las poleras muchas cosas más ya pasó la hora después va a reclamar que no terminamos la hora así que eso ha sido todo nos vemos la próxima semana y, como decimos siempre los queremos mucho muchas gracias querido, de verdad